Hola, muy buenas noches. Arrancamos una nueva transmisión del torneo federal de la división bonaerense. En este caso nos vamos a encontrar con un partido que pinta atractivo entre Unión de Mar del Plata y el Club Presidente Erqui. Mi nombre es Luciano Gómez, me voy a desempeñar como comentarista, como siempre. No se asusten, pero hoy me va a acompañar un gran periodista de amplia trayectoria en el Partido Pilar. La verdad que es un placer tenerlo al lado. Hola, Maxi Domenech, ¿cómo estás? Buenas noches, Luciano. Buenas noches a todos los que nos siguen, no solamente hinchas de Derqui, hinchas de Unión, a la gran familia del básquet en todo el país. Bienvenidos a este miércoles diferente, miércoles feriado y miércoles de básquetbol con un partido de lo más interesante que puede proponer la división bonaerense en esta noche. Una noche muy, pero muy especial, porque además de este juego se van a enfrentar en Pergamino, o en Zárate, perdón, Zárate y Pergamino. Exacto. Los otros dos que componen el póker de arriba en la divisional, ¿no? Exactamente, vos hablabas de las posiciones y si querés la repasamos. Pergamino tiene 10 puntos, es el puntero, con 5 partidos jugados y 5 partidos ganados. El segundo es Unión de Mar del Plata, que también viene invicto, tiene 8 puntos con 4 partidos, lo va a completar ahora con Derqui. Está Zárate con 8 puntos y Presidente Derqui también con 8 puntos. Acá hay una diferencia, Walter, que Unión de Mar del Plata viene de superar con facilidad a Colón de Chivilcoy, 90-55, y Derqui viene de un gran desgaste, perdón, ganándole el suplementario a Zárate Básquet en un partido que tuvo de todo, tuvo incidencias, expulsado, fue suplementario. Fue un partido en el que decíamos en la transmisión con Walter Cricri, a quien le mandamos saludos, que no pudo estar por inconvenientes personales, que los chicos de Club Erqui se recibieron o hicieron la licenciatura en lo que es el torneo federal. En ese partido podemos destacar la actuación de Nebuen Alvite, que tuvo 21 puntos, la incidencia que tuvo Aguilar, que en el tiempo suplementario marcó 7 puntos y fue el que permitió que Erqui tome una brecha de 7 puntos que terminó siendo definitiva. Igual hubo una reacción de Zárate Básquet, pero finalmente Erqui pudo quedarse con el encuentro para tener un récord igualado. Récord positivo ahora, 3 victorias, 2 derrotas. Está. Después de las primeras 5 fechas, Unión lleva solo 4 juegos, pero está invicto, por eso tiene la misma cantidad de puntos. Exactamente. El elenco terquino, en un arranque de temporada muy auspicioso, me parece que para los dos, ¿no? Porque los chicos de Derqui han sorprendido a más de uno, más allá de que acá en el club le tenían mucha fe, muchas expectativas. Me parece que han sorprendido a casi todo el ambiente. Exactamente, la realidad es que Derqui viene apostando hace un tiempo al semillero, es uno de los pilares de la dirigencia, apostar a las divisiones inferiores, y este torneo de transición lo han decidido como una apuesta y por ahora viene saliendo bien. Maxi, ¿tenés ganas de repasar los jugadores por lo menos de Derqui que van a estar esta tarde? No los 5 iniciales, sino el plantel. Los 12 que pone en cancha el Turco Sánchez son los siguientes, Lucho. Lo digo yo, entonces. Por favor. Nebuen Alvite con la 4, Nicolás Enríquez con la 5, Joaquín Aguilar con la 6, Franco Casaquia, el obrero, con la número 7, Alex Sánchez con la número 8, con la 10, Edgar Merchán, con la 11, Gonzalo Floriani, con la 12, Matías Fioretti, con la 13, el histórico, el no capitán ahora, pero el capitán simbólico, Nicolás Medina, con la 14, Franco Petrucci, con la 16, el hermano de Nico Enríquez, y con la 19, Ezequiel Correo Balán. Muy bien, ya están los 5 titulares de Unión de Mar del Plata, los árbitros que están también en el centro de la cancha. La pareja arbitral hoy, Franco Ronconi de La Plata y Darío Weber de Lanús, el comisionado técnico o la comisionada técnica, Dora Rodríguez de Villaluro. Así es, en la capital federal. Hay 4 titulares de Unión en cancha, falta uno. Varas es uno, el número 5. Sí, el 10 es Piñero, el 12 Villalón. Y ahí se está completando la formación inicial. Varas es el número 5. El 10 es Piñero, el 12 Villalón. Ya lo vamos a ir acomodando. Sabemos que nos estamos acostumbrando a esta nueva aplicación, Maxi, que han decidido
Poner acá tengo el plantel de Unión de Mar del Plata, mirá. El 5 es Varas, el 6 es Lofrano, el 7 es Han, el 8 es Gualo, el 9 es Barón, el 10, como decías, es Pinero, el 12 es Villalón Agustín, de pasado por Pilar, el 13 es Quintero, el 29 es Bellosas, el 33 es Rossi, el 44 Silver y el 81 Cerone. ¿Querés saber cómo se llama el técnico de Unión de Mar del Plata? Ezequiel Santiago Medina. Muy buenas noches. Muy buenas noches, los invitamos a realizar un minuto de silencio en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Bueno, como dijo el compañero Maxi Domenech, se realizó un minuto de silencio en conmemoración al Día de la Memoria de la Verdad y la Justicia, que justamente se cumplen 45 años del último golpe cívico-militar que derrocó el gobierno constitucional de Isabel de Perón. Maxi, ¿estamos listos? Estamos listos, los invitamos a vivir esta noche. Saludo grande para Tati Ortega, para toda la gente de... Presidente Derqui. Por supuesto, de Presidente Derqui. Primera bola, la bola al aire y el primer ataque es para Unión de Mar del Plata. Así está el número 12 por el eje de la cancha, intentando la penetración. Intentaba llegar con tablero, hay una tapa casi perfecta del hombre de Derqui, de Matías Fioretti. Ay, perdón. De Matías Fioretti, que llegaba para taponar el envío rival. Ahí está Lofrano, la saca número 6 para el base de Unión, tocando para el 12 que es Villalón, con pasado cercano, porque jugó mucho tiempo en Atlético Pilar. Exactamente, lo conocemos de la zona, Agustín Villalón, que forzaba la penetración. Había falta personal del hombre de Presidente Derqui y tendrá su primera incursión a la línea. El 12 marplatense. ¿Estás bien, Maxi? ¿Cómo estás, Atos? Tranquilo. Ahí está pasando, está pasando. Tranquilo. Fallaba el primero, Villalón va a ir por el segundo. Están jugando Zárate y Pergamino, vamos a estar al tanto también con ese juego. Sí, sí, importante para la lucha en la punta. Siempre de la división bonaerense se caracterizó por la paridad, ¿no? Sí, señor. Y hay un gran ausente que es Atlético Pilar por decisiones. Adentro el segundo de Villalón, gana 1-0 Unión de Mar del Plata. Y va el intento de tres puntos del hombre de Presidente Derqui. La pelota no tocó el aro, va a la contra. Rápido intenta salir Villalón, picando de mano derecha, forzando la penetración. Va hacia adentro, cortando por el eje de la cancha. Intentó revertir para Cerone, que metía el cuerpo. Hubo falta personal de... ¿De quién? Del 5, de Nico Enríquez. Nico Enríquez. Temprano la primera falta de Nico, uno de los jugadores determinantes que tiene el Presidente Derqui. Sí, señores, la segunda de Derqui en equipo. Han pasado apenas 42 segundos, se está ganando Unión 1-0. Lofrano para Villalón, se reparten las posiciones. Ahí está el 5, muy activo, Varas. Salida de la marca, tocaba para Villalón, se le va a acabar la posesión a Unión. Ahí va, amagaba el tiro de 3 puntos, revertía para Lofrano, que va de 3. Ah. Triple de Unión, lo hizo Lofrano castigando a distancia. Esos son los triples que duelen. Buena circulación de balón, había sido buena la marca del Presidente Derqui, pero bueno, la puntería de Lofrano hizo que el esfuerzo no sea vano, pero que no dé el resultado esperado. Se le acababa la posesión a Unión, dolió como un mazazo el triple de Lofrano, va a la contra de Unión, está errático y resoluto Derqui en el arranque, no encuentra los caminos para llegar cómodo al gol. Ahí está Lofrano, para adentro, forzaba la penetración, revertía con Cerone, ante él llega la marca de Nico Enrique, que le pone el cuerpo como puede, es grandote, ¿eh? El 81 de Unión, Lofrano otra vez, desde allí castigó recién, va Lofrano hacia adentro, descargando para su compañero, el número 10, Piñero, doble de Unión, que anota y se escapa, 6-0, gana el equipo visitante en la noche de Derqui. Le está faltando intensidad defensiva a Derqui, en realidad la tuvo, pero Unión está teniendo conversiones fáciles y a Derqui justamente le está costando encontrar esos puntos fáciles, Maxi. Exactamente, ahí la tiene el Vite, mirá lo que le cuesta a Derqui. Pérdida. Le cuesta un Perú encontrar un claro o algún pase no forzado recién.
La pelota salió de Alvite, intentaba llegar a Enríquez, pero terminó en la grada. Por eso el que ataca ahora es el equipo visitante. La tiene Lofrano, el dueño de la pelota, en unión con Cerone. Y ahora para Varas. Encima de él está marchando. Parece que caminó Varas. Los jueces no lo pitaron. Va Cerone para adentro, metiendo el cuerpo y yendo para adelante. Piñero, Cerone solito del corazón de la llave. Quedó corto. Y el rebote era del hombre de Presidente Ver, que descargó con Enríquez. Enríquez intentaba la contra, pero lo frenaron a tiempo. Estaba con el lado en cero, Erkin. Sí, señor. Se agrupa bien. Está realizando un buen trabajo defensivo inicial. Unión. Le está planteando un juego posicional, no lo está dejando correr, que es donde Erkin se siente más cómodo. Villalón, ahí está. Para un lado, para el otro, intentaba el tiro cercano al sexto. El que tiró finalmente fue Cerone, pero le erró al aro. Por eso va la contra de Derqui con Enríquez. Enríquez firuleteando para un lado, para el otro. Enríquez con tablero doble. Primeros dos puntos de Derqui en la noche. Bueno, es para agarrar confianza, es para que los pibes vayan creciendo. Y como digo siempre, en estos partidos donde el rival tiene mucha jerarquía, hay que ir pelota a pelota y mantener corta la distancia para tener a tiro el resultado. Piñero para tres desde lejos de la cancha. Triple, triple, triple de Unión. Triple de Piñero, el segundo de la visita en la noche. Se escapa Unión, que gana 9 a 2 y por eso el Turco Sánchez pidió minuto, Lucho. Hemos visto un comienzo de Derqui dubitativo. Y el otro día pensaba, a veces pienso, Maxi, aunque no parezca, fuera de, después de la victoria que Derqui tuvo con Zárate Basket, si no iba a tener una relajación inconsciente. Sí. ¿No? Como fue un batacazo y son la mayoría de los chicos jóvenes, no, iba a haber cierta relajación inconsciente de esa inmadurez propia de, que tienen por la juventud. Y si esto no podía llegar a pasar, esto de haber conseguido algo tan grande o inesperado, no sé si grande, y que esa intensidad se consuma en los primeros minutos de este cuarto, como lo hemos visto, que se jugó al ritmo de Unión de Mar del Plata. Y te lo pongo al revés, Lucho. Porque a medida que vayan metiendo victorias como la del otro día, van a dejar de sorprender los chicos, claro, de Derqui. Los van a tomar. Si quizá alguien se relaja pensando que Derqui es un equipo juvenil que no tiene aspiraciones importantes, bueno, está demostrado que se equivocó. Y Unión ha hecho, se ve, un escauteo importante, un trabajo previo a conciencia y ha arrancado el partido bien metido. Y el scouting ahora es moneda corriente y es fundamental. Está mejor esa garganta, está mejor esa garganta, Maxi, le da casi los bautizos, le digo a Walt. Ahí está, ahí está. Carreteando, Lucho. En un ratito, cuando termine el primer tiempo, lo vamos a tener aquí a Hernán Viña. Con algunas palabras alusivas a la fecha, a este 24 de marzo. Sí, le decimos a la gente que en el descanso largo se quede, que va a haber un video y unas palabras alusivas al 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así es. Ronconi de La Plata, Beber de Lanús, recordamos la pareja arbitral, está ganando Unión. Y el comisionado, Dora Rodríguez de Villaluro. Sí, señor. Sí, señor. Está ganando Unión 9 a 2, 6-33 para el final de este primer cuarto. Sexta fecha del torneo federal. Ataca Derqui. Alvite, picando de mano zurda, ahora de derecha, cruzando el meridiano de la cancha. La tiene Fioretti. Ahí estaba el mono Fioretti devolviéndole la pelota a Alvite. Juego de. De parejas, ¿no? Buen pase interno para Kazaki. La pelota no quiso entrar. Cargaba a Marchano el rebote. La pelota finalmente cayó en las manos del más chiquitito, del base visitante de Lofrano. Que ahí está subiendo la bola, picando de mano izquierda. Ante la defensa de Alvite. Habló y habló, prácticamente. Está cerrado el arco. No paró de hablar en el minuto. Recién el Turco Sánchez para tres. Se levantaba Varas. Fallaba, lleva la contra de Derqui, la maneja Nico Enríquez con Fioretti, que llegaba como tráiler. Ahí la tiene el pibe Merchan. Merchan ante Varas. Falta de Varas. Sí, fue falta de Varas, pero estuvo a punto de cometerle falta en ataque el hombre de Derqui. Si se tiraba Varas, yo no sé qué pasaba. Vos decís que había corte, que había ahí una posibilidad. Walter, Derqui tiene solo 2 puntos convertidos por Nico Enríquez. Unión de Mar del Plata tiene como goleador hasta el momento a Piñeiro Patricio con 5. Ahí está Enríquez para 3. Fallaba el rebote bien arriba la de Cerone. Va el pase largo de Piñeiro para su compañero. Su compañero es Villalón. Cerone parador, así como pivote ante la marca de Fioretti. Ahí está intentando ganar la línea de fondo Cerone.
Contaba el ganchito en reversa la pelota. Buena marca de Fioretti. Sí, buena marca de Fioretti. Por eso va la contra de Presidente Derqui. Y va para adentro Álvite. Le quedan pocos segundos al ataque de Derqui. Por eso va el disparo de tres puntos. Allá va Nehuen. Está impreciso Derqui, que no le encuentra la mano a los tiros a distancia, ¿no? Sí, tampoco puede correr, no puede tener ataque en transición, no puede recuperar la pelota. Y vuelvo a repetir, se está jugando como quiere Unión de Mar del Plata. Y cuando Derqui tiene una clara ofensiva, tampoco quiere entrar la pelota. Sí, como un perro de presa, Merchan sobre varas. Allí no se podía hacer de un espacio el 5. Lofrano tiró cualquier cosa, la tiró para arriba, la pelota cayó en la mano de Fioretti, la tiró para arriba porque se la acabamos en los 24. Alvite para la contra de Nico Enríquez, doble de Derqui, que pudo imponer su ley y llegó con comodidad al aro contrario. Sí, Nico Enríquez es el único que ha convertido por parte de Derqui y ha podido correr, ha podido meterle velocidad, que es el ADN del equipo del Turco Sánchez. Las dos veces que Derqui pudo correr, la pelota terminó dentro del cesto de Unión. Varas hacia adentro, está solo Cerori. Varas con tablero, fallaba, peleaba mucho el rebote, pero cayó en las manos del pelado Varas. Y ahora la pone en el freezer Lofrano. Pide la cortina de Piñero, que va a quedar libre. Lofrano hacia adentro. Le sacó la vista a la pelota y cuando se quiso levantar, le picó en la punta del pie y se perdió por línea de fondo. Me gusta mucho el arranque de Lofrano, Maxi, no sé qué pensás vos. Movedizo, intenso, en defensa y en ataque. Es el dueño de cada balón en ofensiva de Unión de Mar del Plata, ¿eh? Vamos a ver si va un interesante duelo con Nehuen Alvite. Buen pase de Alvite para la llegada de Kazaki a doble. Doble de Derqui, que se acerca, recorta la distancia. Sigue ganando Unión, pero ahora 9-6. Es buen pase de Alvite, ¿eh? Es importante que Nico empiece a tomar, empiece a tomar confianza. Recordemos que viene de ser el último goleador con 21 puntos ante el Sábado que baja. Movió bien la bola por el perímetro Unión, le llegó la punta a Lofrano, triple del visitante, triple de Unión. 12-6, gana el conjunto marplatense, que roba la pelota y sale en contraataque. La tiene Lofrano. Está eléctrico Lofrano. Sí. Me gusta Lofrano, dijo Lucho. Muy buen arranque del base marplatense. Ahí está ante la marca de Alvite, que le da un metro, va hacia adentro Lofrano. La sacó para Varas. A veces exige mucho en sus mandadas, ¿no? Y termina sacando pelotas difíciles de contener para sus compañeros. Robó bien Enrique, metiéndole la mano por atrás. Va Nico contra tres. La sacó a la punta para Alvite, que tiró de tres. Falló, pero el rebote es de Enrique. Merchan no pudo. Fioretti para Nico nuevamente. Y celebra la ofensiva de Derqui, pero no tanto. Va para adentro el 5. Buen pase atrás para Fioretti, que va de 3. Triple de Derqui. Lo hizo el mono Fioretti. ¿A quién se lo dedicó? Que estaba del otro lado. Fue al banco. Al banco, ¿no? Al banco. 12-9. Está ganando Unión de Mar del Plata. Empieza a poner en ritmo el partido. Maxi Walter, si te puedo decir, la costumbre. En la medida en la que Derqui encuentre su ley, encuentre la posibilidad de correr y encuentre además el tiro de distancia, se le abra el aro, el partido se va a hacer más dinámico y va a ir entrando en la zona que más le gusta a Derqui. Y a todo eso que vos le sumás, te agrego la intensidad defensiva también. Sí, señor. Va para adentro Fioretti, se daba vuelta, pero fallaba el rebote de Kazakia. Buena recuperación del esforzado pivot derquino. Metía la mano Cerone. Que juega para Derqui, es pasado José Cepá. En casa y pesca. Sí, señor. Nacido José Cepá. Primer cambio en Derqui, Walter. A la cambia al número, a la cancha número 29, Bellosas, en reemplazo de Cerone. También hubo cambio en Derqui. Entró Floriani y se fue. Kazakia. Kazakia, entró Corbalán por Kazakia y por Floriani entró. Ya lo vamos a ver, lo vamos a contar, tranquilo. Creo que Nico Enrique se fue. Sí, está sentado el 5. Ahí está Floriani. Al otro lado para Merchant, salía en el rulo, en la cortina, Alvite. Le cometieron infracción al 4 de Derqui, que también tiene un buen arranque. Sí, Nehuen viene con confianza, viene creciendo, se siente dueño del equipo y la verdad que el otro día tuvo también un gran desafío con Lucas Andújar y estuvo a la altura de las circunstancias. Sí, señor, ahí está Merchant, otro de buen partido el otro día. Intentaba el pase, pero cuando salía, cuando iba a buscar la bola, se cayó.
Floriani, y por eso el balón se perdió por el costado. Va a reponer Unión, que se mantiene al frente, ¿eh? Metió un sprint inicial de 6-0 y después supo mantenerse al frente del marcador. Gana 12-9. Exactamente, pero bueno, de a poco Derqui fue emparejando las situaciones, pudo correr, pudo tener intensidad defensiva y sacarle los puntos fáciles, que fue donde Unión de Mar del Plata sacó esa ventaja de 6-0, si mal no recuerdo, y que después del minuto pedido por el Turco Sánchez se pudo acortar. Sí, encontró varios goles fáciles ahí abajo Velaro, un par de ellos de Enrique, y el triple de Fioretti, que fue el que terminó acercando al equipo. Ahí la tiene Lofrano ante la marca de Alvite. Salía Villalón con mucho ímpetu ante la defensa de Floriani. Va Villalón hacia adentro, buen rodeo con tablero, hizo todo bien, pero falló lo que parecía más fácil, el disparo final. Va la contra de Derqui, la tiene Alvite, se sacó de encima Villalón, tocó para Floriani, a la punta para Fioretti. Fioretti para... ahí está Fioretti, perdón, el anterior era Corbalán. La tiene Alvite, está solo Fioretti del otro lado. Por eso el técnico dice, miren para el otro lado. ¡Floriani para tres! ¡Triple! 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 ¡Triple de Floriani! Los primeros tres puntos en la noche para el 11 rojinegro. Floriani el otro día le tocó entrar en el suplementario en un momento determinante por la expulsión de Corbalán por 5 faltas. Y no desentonó. Están con confianza los chicos. Sí. Iba para tres, Piñero, triple, triple, triple de Unión, otro que anda con confianza, tiró tres desde 6-25, metió dos el 10, ¿eh? Está lindo el partido, ese partido que vinimos a ver, está parejo, está intenso. Y a ver esta, Fioretti para tres, quedó corto, el rebote largo de Marchán, que va para adentro, no, prefiere tocar otra vez con el mono Fioretti. Está solito Floriani, va de tres de nuevo, sí, de tres. Fallaba el rebote arriba de Lufrano. Faltan 20 segundos. Última bola de la noche. Gana Unión 15-12. En un lindo primer cuarto. Fue de menor a mayor. La tiene Lufrano. 10 segundos para el final. La marca de Alvite. Se la va a jugar el 6. Para el intento de cortina de Bellosa. Va para adentro Lufrano. Buen pase de faja para el 29. Bellosa que fallaba abajo del aro. Hay pelea. Se la cachetearon de las manos. Y se terminó. Se terminó el primer cuarto. Con victoria parcial de Unión de Mar del Plata, 15-12. Qué bien lo había hecho Lofrano, hizo todo bien, ¿eh? Le faltó ponerle la frutilla al postre. La verdad que Lofrano tuvo un cuarto increíble. Así es, 15-12. La victoria parcial del equipo marplatense por un o sobre un Derqui que fue claramente, como las acciones de todo, de todo el primer cuarto, de menor a mayor. Sí, hasta que pudo correr, hasta que se pudo acomodar, hasta que pudo recuperar la intensidad defensiva. Y hasta que le encontró la vuelta a una Unión que en principio lo había sorprendido, por decirlo de alguna manera, con un Lofrano en llamas muy intenso y molestando a la primera línea de Derqui, que es donde por ahí nacen las ofensivas más claras. En Mar del Plata, bien Lofrano, lo acabamos de decir. También fue un buen primer cuarto de un activo Villalón. La mano caliente de Piñero, que clavó dos triples y creo que cierra con 8 puntos, ¿no? 8 puntos, sí, sí, 8 puntos para Piñero, que es el goleador del partido en este momento. En Derqui, sí. Activo Alvite, un par de apariciones interesantes de Fioretti. Exactamente, que es el goleador de Derqui con 5 puntos, sí. Nico Enríquez con 4, Casaquia con 4, Floriani con 3, que fue el triple, sí, que vimos, y Nebuen Alvite con 2. Más allá del puntaje, lo importante es que Nehuen pudo ir encontrando la intensidad, ir apareándose en el buen sentido con Lofrano y lo pudo ir incomodando, pudo darle el ritmo y la intensidad que Derqui estaba acostumbrado a imprimir en estos encuentros, ¿no? Eso ya es algo que no negocia Derqui, más allá de los nombres, es el estilo de juego. Exactamente, llama a la mesa de control, se viene el segundo cuarto desde Dorrego, 8-6-6. En Derqui, aquí en el partido de Pilar, estamos... Acá creo que 860. ¿860? 866 es la escuela. Ah, por eso. Desde la calle Dorrego estamos en Derqui, en el partido de Pilar y para todo el país, con Luciano Gómez. Igual el otro día me retaron porque... y con todo el equipo. El otro día me retaron porque no me sabía una calle, Moisés. El problema es viajar en remis, ¿viste? Yo le digo, voy al Club Derqui, voy al Club Derqui. Puede pasar, Lucho. En un ratito me cuenta cómo está Zárate y Pergamino. Sí, sí, ahora lo buscamos, tranquilo. Bien. Me interesa ese resultado, ¿eh? Sí, porque todo. Los dos están peleando arriba. Está Medina, ¿eh? El símbolo de presidente de Derqui. Capitán. Sí, señor. Ahí está con la camiseta número 13. Nico Medina. Es el base del equipo. Con Floriani, otra vez con Medina. Aceptaba la cortina de Fioretti que va para adentro. Giro contra giro. Con tablero doble. Doble de Derqui, lo hizo Fioretti mostrando toda su jerarquía, toda su calidad en esa acción.
Estamos buscando, esperando que la tecnología nos está ayudando para ver cómo está el otro partido. Tranquilo, tranquilo. Hay una falta en ataque. Hay una falta, ¿a quién? De Corbalán, número 19. A él se la pitaron. Mete un cambio Medina a la cancha, Quintero con la camiseta número 13 en lugar de Villalón, muy activo en el primer cuarto. Agustín Villalón, el conocido. Chico Pilar. Varas en mano para Lofrano. El que mete la cortina es el 29, Bellosas, que está jugando hace un ratito, reemplazando a Cerone. Piñero, ¿tiro para tres o no? Ganó el no. Revirtieron para Lofrano, que va de tres, falló. Peleaban el rebote Bellosas y Medina. Lo ganó Nico. Va la contra de Derqui con Fioretti. Son 4 contra 4. Por eso prefirió parar el balón. La tocó de espalda para Medina, que quedó corto en el intento de 3 puntos. 15 a 14. Está ganando Unión de Mar del Plata. Ya ha pasado el primer minuto del segundo cuarto. Walter, me preguntaba por cómo iban Zárate, Vázquez y Pergamino. Sí. Ganando el primer cuarto, gana Zárate 18-10. Bien. Bellosas para un lado, para el otro. Terminó tirando un disparo muy forzado. Pedía falta. El 29 de Unión. Fioretti con Medina, que sale de la marca de Varas. Se escapa con pique de mano derecha. En la punta la esperaba Floriani. Tocó para Corbalán, de espalda contra Piñero. Hay falta personal del 10. La forzó bien el número 19 de Derqui, que estaba complicado. En un movimiento de cadera y de pies lo hizo pisar el palito a Piñero. Se la robó Corbalán. No tenía mucho margen de acción y pudo sacar una falta para que Derqui pueda reponer de fondo en este caso. Y sale Piñero, por primera vez en la noche. Lo reemplaza el número 7. Han, exactamente. O Hack. Hack, con G al final. Muy bien. Medina hacia adentro ante la marca de Lofrano. Medina. Le quedan 4 segundos al ataque de Derqui. Para 2 de posición muy lejana. Se paraba el hombre de presidente Derqui. Fallaba la pelota. Pegó en el costado del aro. Varas hacia adentro. Y con tablero. Doble. Doble, doble de Unión. Lo hizo Varas. Qué doble raro, ¿no? Muy lindo estéticamente. Pero la tiró con todo. Parecía que iba. Iba a bollar el tablero. Un piedrazo lindo. Un lindo piedrazo. Con estilo. Iba para adentro Fioretti. Revierte con Floriani, que está dulce de tres, pero prefirió sacar la pelota con Medina. Medina justo se salía. Se iba para el eje de la cancha, por eso no se encontraron pelota y jugador. Entró se fue por el costado. Junior Merchan y salió Fioretti, creo. Sí, Fioretti. Minutos de descanso para Fioretti. Fioretti, que es el jugador franquicia de Derqui, ¿no? Campeón de con Boca el Sudamericano en 2006 y que todavía me contó el otro día que está buscando su partido ahí donde se pueda consagrar y terminar de sembrar toda la confianza y toda la experiencia y la jerarquía que tiene. Muy bien, va Varas hacia adentro. Buen corte de Bellosas. Recibía la infracción de Corbalán. Tira la línea el 29 de Unión. Bellosas viene de convertir 29 puntos contra Colón de Chivilcoy, Walter. Bien. Así que hay que no permitir que se encienda el trabajo de la defensa de él, que justamente tiene déficit por ahí en la altura. Tiene que evitar que agarre confianza y se haga dueño del tablero este hombre que ahora va a la línea. Y encestó el primero. Está en cancha en Derqui desde hace un ratito. Joaquín Aguilar, otro que tuvo un gran partido el otro día y está teniendo un muy buen federal, ¿no? Sobre todo en el tiempo suplementario, donde marcó esos 7 puntos que, como dijimos, fueron bisagra para que Derqui pueda quedarse con la victoria. Falló el segundo, Bellosas, por eso Unión gana 18 a 14. Hacia adentro iba Merchant. Hay falta de Lofrano. Sí, señor, falta personal del 6. Un buen partido de básquet, Walter, con intensidad, con compromiso. Vuelve Nico Enríquez y se va Floriani. Sí, señor. Walter, te dije, Maxi, perdón, es la costumbre. No hay ningún problema, es casi un elogio. Corbalán, la buscaba Enríquez, ahí está el 5 con la pelota y falta personal del 13 de Quintero. Se llena de faltas el equipo visitante en este arranque del segundo cuarto. Ya tiene 3 cuando apenas hemos jugado 2 minutos 43 segundos. No es casualidad esto, no es tratar de no dejarle a Derqui tomar confianza y correr y ser intenso.
Por supuesto, siempre hay un hombre de Unión encima de la pelota, encima de quien lleva el balón. Y además también están taponando correctamente las líneas de pase. Va Medina hacia adentro, pase muy jugado para Enrique, que va de tres. Pegaba en el costado del tablero, la pelota va a la contra del equipo visitante. Son tres contra cuatro, retrocedió muy bien Derkin. Esta estaba solo Ham, que se volvía loco con sus compañeros pidiendo la pelota, pero no lo vieron, no se la dieron. La tiene Bellosas, amagó el pase, va hacia adentro. Ahí sí, buen pase interno para Han. Doble, doble, doble de Unión. Lo hizo el 7, lo hizo Hack. 20 a 14, vuelve a tomar distancias Mar del Plata. Está Lucio Unión, está intenso en defensa. Lo está molestando a Erki, no está encontrando ofensivas fáciles. Y todo lo contrario del otro costado de la cancha cuando hay una falta en ataque. Sí, volvió a ajustar la defensa Unión. A Derkin se lo nota nuevamente como en el arranque, ¿te acordás? Irresoluto, con problemas en ofensiva. Recién Medina iba a lanzar el pase, le taparon la línea, se guardó la pelota y terminó caminando. Por eso la reposición. Perdón, yo dije falta y era caminar Nico Medina. La reposición y el ataque ahora es de Unión, que va por ampliar la ventaja con muchos suplentes en cancha, pero disfrutando de un buen momento. Bellosas con Hack, con mucho arco para dos. Fallaba el rebote, viene arriba de Medina. Iba la contra de Derqui. La encabeza el capitán y el símbolo. La tiene el 13, Medina. Para Enríquez. Para Aguilar, perdón, para Medina. Ahora sí, Nico Enríquez. Aceptaba la cortina de Merchant. Ahí está Edgar. Edgar es el papá, él es Junior. Enríquez se le acaba la posición a Derqui. Va para adentro. Voladita de mano zurda. Por lo menos sacó la falta personal. Estaba complicado Enrique, estaba complicado el ataque de Arquino. Sí, le está faltando fluidez, le está faltando encontrar los caminos. Unión se volvió a ajustar, vuelve a ser intenso. No le permite construir desde la primera línea. No hemos visto corrida, Maxi, perdón, corregime si me equivoco, pero no hemos visto corrida de Derqui. Y Derqui en el 5 contra 5, en el juego de posición, es donde se siente incómodo. Adentro el primero de Nico Enríquez, quinto punto del 5. Exactamente, muy bien. Va por el segundo. Quedó corto, el rebote es del 5, pero de Unión, de Varas. 20 a 15, está ganando Unión, que se mantiene al frente desde el arranque del partido aquí en Derqui. Partido correspondiente a la sexta fecha de la división bonaerense del torneo federal. Iba para adentro Lofrano. Para mí hubo falta, Para mí hubo falta y técnico, hay técnico. Técnico al 5. A ver, o al banco. Técnico al 5, me parece, o al banco. A ver, técnico. Al banco. Al banco, sí. Para mí hubo falta clara contra Lofrano. No la vieron así los árbitros, que estaban bien ubicadas, bien ubicados. Y ahí nació primero la crítica de Lofrano y después el reclamo del banco, que terminó con técnico. Debo coincidir que coincido con tu apreciación, Maxi. Creo que hubo falta. No la vieron así los árbitros. Hubo un vehemente reclamo por parte del banco de suplentes y la técnica para el banco. Adentro, aprovecha Medina. Primer punto de Nico en el partido. Acorta 4 la desventaja de Erki, pierde 20 a 16. Ya estamos en el meridiano del segundo cuarto. Restan 5:36 para el final del primer tiempo. Estamos viendo un partido que igualmente, más allá de que Erki lo tiene a tiro, se juega como quiere Unión, ¿no? Sí. Sí. Son arrestos individuales los que mantienen el que en partido. Como este, Medina para tres, triple, 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 triple de Derqui. La clavó Medina, arrestos individuales. Justo decía Lucho, lo tomó dormido a Lofrano y clavó su primer triple de la noche el capitán Derquino. Falta de Nico Enríquez y aparece Nico Medina con su jerarquía. El otro día no estuvo tan efectivo en la línea de tres, pero creo que sorprendió a la defensa y hasta a sus propios compañeros. Armó rápido el tiro y lo pudo concretar. Hay minuto en la noche de presidente Derqui. El partido se ha vuelto a emparejar también en el marcador, 20 a 19. Se sostiene arriba, pero ahora la distancia es mínima. El que está ganando es Unión de Mar del Plata. Le volvemos a recordar a la gente, Maxi, que durante el entretiempo, el descanso largo, se va a hacer una lectura alusiva al 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, así que no se vayan. Generalmente la gente aprovecha ese tiempo para ir a refrescarse, estirar las piernas, pero es algo que vale la pena escuchar. Lo invitamos a quedarse. Va a estar con nosotros Hernán Viña para leernos algunas palabras alusivas a la fecha. Exactamente. Volviendo a lo que es el partido, Maxi, sí, creo que tengo que ser reiterativo, no por
falta de vocabulario, tal vez sí, pero más allá de que Derqui se mantiene en partido, creo que el ritmo del juego lo está manejando Unión. Los Flanes sigue siendo el dueño del ritmo de la pelota y Derqui se mantiene a partir de los arrestos individuales, como lo dije con anterioridad, en juego, y también ha recuperado un poco la intensidad defensiva, que es de donde gesta lo que después puede o no concretar en el otro año, en la calle Bolívar, lo digo bien para que Tati no me rete de vuelta. Hoy yo creo que hay un buen trabajo defensivo de Unión para complicarle la gestión ofensiva, la gestión de ataque a Derqui, ¿no? Le ha costado un Perú cada... No le ha dejado correr, le ha sacado por ahí su arma principal. Sí, y también ha tenido muchos problemas en el ataque fijo, ¿no? Ya estamos jugando nuevamente el partido, Bellosas, con la pelota para un lado y para el otro. Se le cierra bien la defensa de Derqui. Lofrano, que amagaba el tiro de tres, ahora lo prueba para tres. ¡Lofrano, triple! ¡Triple, triple, triple de Unión! Lo hizo el 6, Lofrano. Me encanta el partido de Lofrano hasta acá, ¿eh? Me encanta. Vuelvo a repetir que para mí es la figura del encuentro hasta este momento y el dueño del ritmo del equipo. Medina para tres, fallaba del mismo lugar donde había convertido el intento anterior. Enríquez, casi en la mitad de la cancha. Ahí está el 5 de Presidente Derqui. Tocó para que se la devuelva Casaquia. Va para tres desde la punta. Aguilar, la pelota no quiso entrar. Coqueteó con el aro, el rebote es del propio Joaquín Aguilar. Ahí se quedó corto, va el rebote. Doble, doble, doble. Doble de Casaquia. Doble y falta, jugada de tres puntos. Para el premio al sacrificio, ¿no? Premio al sacrificio de Casaquia. Primero para disputar el rebote, para lucharlo, dejarle el punto servido de alguna manera, por decirlo, Aguilar, no lo pudo concretar, la volvió a pelear el rebote, convirtió y ahora puede ser una jugada de tres puntos para Derqui. Yo siempre digo que Casaquia es ese 5 silencioso que hace el trabajo que por ahí no se ve reflejado en los números, aunque ahora está teniendo buenos porcentajes, pero que es como el alma del equipo, el que contagia. El trabajo sucio, el obrero, ¿no? El que siempre tiene el obrero puesto. Fallaba el tiro de bonificación, el 7. Lofrano, le doblan la marca. Estuvo a punto de no pasar a tiempo la mitad de la cancha. Villallón, que ya está nuevamente en cancha. Ahí está Villallón, el ex Atlético. Lofrano, parado atrás de 6-25. ¡Para tres! ¡Triple, triple, triple! De Lofrano, que está en llamas. Bueno, me estoy elogiando y no me estoy equivocando. Y muy fluido, muy bien moviendo la pelota. Unión ante una buena defensa. Aguilar para tres. ¡Triple, triple! Triple de Derqui, lo hizo el 6, Joaco Aguilar. Aguilar es cosa seria, Aguilar está con confianza, tiene 14 puntos contra Somiza, de un buen desempeño contra Zárate Vázquez, y es importante que a Derqui no empiecen a aparecer los tiradores para tener puntos fáciles. 26-24, gana Unión. Bellosas, complicado, logró sacarla a tiempo. Para 3, quedó corto el disparo del número 9. Peleaban el rebote, pero como la pelota no había tocado el cesto, se cumplieron los 24 segundos. Recuperación defensiva de Presidente Derqui, por eso el festejo del banco y de los pocos dirigentes que están en cancha. Estaba elogiando el trabajo de Casaquia Franco y está como goleador de Derqui ahora con 8 puntos. Y en Unión de Mar del Plata está Lofrano con 10. Sale de vuelta. Ahí venía el Vite, que le metió velocidad. Y tocó a la derecha para Enrique, revierte toda para el Vite. Casi que en el aire para Aguilar. Merchant está solito, Casaquia abajo, va Merchant contra todo, quedaba corto, gran rebote de Casaquia. Gran rebote de Casaquia, parecía llegar a tiempo para tocarle la bola al Vite, pero pisó línea de fondo, por lo menos así lo vio el referí. Coincido con el árbitro, coincido. Y me gusta el trabajo de Casaquia, yo lo había elogiado en el partido anterior y lo vuelvo a elogiar, me parece que es un jugador con mucha actitud y que produce esa sinergia positiva que contagia a los compañeros. Bellosas para adentro, doble, doble, doble y falta. Doble y falta de Casaquia, justamente. Me hago cargo. Se durmió la defensa de Derqui en el retroceso. Lo encontraron bien el 29, que cambió de mano en el momento justo y dejó desairado al 7 de Presidente Derqui. Una formación bien juvenil la de Derqui en este momento, ¿no? Enríquez, sí. Alvite, Aguilar, Merchant y Casaquia, poniéndole la gota de experiencia. Adentro, el simple de Bellosas, otra vez toma distancia Unión, 29-24. Estamos jugando los últimos 3 minutos del primer tiempo.
Enríquez para adentro, se sacó encima el defensor, lo encontró solito Kazakia, doble de Derqui, otra vez Kazakia. El obrero que ahora está con la puntería final. La hizo toda Enríquez, le dijo tomá y hacelo, el 7 para adentro, otra vez Bellosa calcaba la anterior, no le encuentra solución a ese problema Derqui. Para 3, Albite quedó corto. El rebote es de Cerone. Casi se la quitan a Lofrano. Fue a su rescate Cerone y tuvo éxito. Bellosas. Amagaba el tiro de 3 puntos. Villalón. Ahí está desde la esquina Villalón. Otra vez con Lofrano. Movedizos los del perímetro de Unión. Lofrano para 3. Oficialmente triple de Unión. Esta vez, perdóneme Lucho, yo sé que a usted le gusta mucho el 6, pero esta vez fue casi, eso en mi barrio, le dicen un piedrazo, le dicen una pizza, con tablero el triple para que Unión tome ventaja de 8. Pero cuando uno está con confianza, cuando se siente cómodo, cuando es el dueño de las acciones del equipo y las cosas le salen, fluye como este tiro poco estético, si querés, pero efectivo. Creo que Lofrano ha sido uno de los mejores, o es hasta ahora el mejor jugador del partido. Escuchamos enérgico el Turco Sánchez, sí, tratando de despertar a los jugadores para que tengan intensidad defensiva, para que recuperen ese ADN de Derqui. Es que más allá de los 3 triples de Lofrano, las 2 o 3 veces que el equipo intentó presionar bien alto, bien arriba, le quebraron fácil la presión y además siempre la pelota derivó en un jugador, en el mismo, en Bellosa, parado allá en 45 grados y con el callejón libre para penetrar. Una terminó en doble en falta, la otra en doble clarito con tablero. Exactamente, es ese costado que vos decís que Derqui no le encuentra solución. Es como el lado ciego y esa combinación que provoca esta reacción o esta arenga para ver si los jugadores reaccionan y pueden volver a encontrar la intensidad defensiva. ¿Cuántos puntos lleva Lofrano? Lofrano lleva 13 puntos, querido Walter. Es el dueño del partido hasta el momento. Gran partido de Valentín y además es la máxima. Despacito se fue alejando Unión, que gana por 8. 34-26 a falta de 2 minutos 8 para el final del primer tiempo. Habíamos dicho que Derqui se sostenía a partir de los arrestos individuales. Se cerraron esos caminos, se perdió esa manera de convertir y ahí pudo sacar ventaja a Unión de Mar del Plata. Floriani con Enríquez, ahí está Enríquez parado en el eje de la cancha, para 3, quedó corto, el rebote cayó en las manos de quién, de Bellosa, que de a poquito agiganta su figura, tanto en ataque como en defensa, el número 29, que vos habías dicho, Lucho, venía de un gran partido contra Colón de Chivilcoy, ¿no? Convertir 22 puntos contra Colón de Chivilcoy. Lofrano buscaba la cortina de Cerone. Bellosas nos animó el triple. Villalón, ¿se anima? No. Tocó para Barón. Villalón, él sí, para 3. Falló. El rebote de Bellosas que intentaba levantarse rápidamente y recibió la falta personal de Merchant. Bellosas, con su experiencia, con sus centímetros y con sus kilos en el buen sentido, empieza a marcar la diferencia y ser una de las llaves de Unión de Mar del Plata para mantener esta ventaja que es la máxima y que por lo pronto no se ve una reacción de Derqui para poder acortarla a poco tiempo del descanso largo que recordamos, no se vayan Walter, Maxi, perdón, no se vayan. Volvió Fioretti en Derqui en reemplazo de Merchant y en los últimos minutos el equipo visitante, Medina mandó a la cancha a sus 2 pivots, están jugando juntos Cerone y Bellosas y han comenzado a generar desequilibrio en los 2 costados de la cancha. En la zona pintada son los dueños de los rebotes ofensivos y los rebotes defensivos. Por eso echó mano a Fioretti para intentar equilibrar esa lucha, la dupla Fioretti Kazakia en el equipo local. Adentro el primero de Bellosas. Adentro también el segundo y la diferencia ya es de 2 dígitos. Gana 36-26 Unión. Es la máxima. El que ataca ahora es Derqui con Enríquez. Sobre él Villalón. Enérgico el 12. Ahí está Enríquez. Consiguió sacarse de encima a su marcador. Y era bueno. Era bueno el pase. Para Kazakia, que venía llegando por línea de fondo. Pero pisó precisamente la línea y por eso recuperó el balón Unión, que ya está en ataque. Lofrano, último minuto 10
del primer tiempo. Lofrano ante la marca de Albite, que intenta meterle presión. Salía a buscar la Barón, prefirió con Villalón. Va Cerone para aquel lado, pero va Villalón hacia adentro. Buena defensa de Casaquia. Al piso Cerone. Al piso Cerone y recuperó el balón. Desde lejos Lofrano para tres. Ya fue demasiado. Tiró de 9 metros. Esa cerramos el cal. Y la pelota ni siquiera le pasó cerca al cesto. 51 segundos para el final del primer tiempo, Lucho. 36-26. La victoria parcial del equipo visitante de Unión de Mar del Plata, que llegó invicto a Derqui. Y parece que tiene toda la intención de mantenerlo así. Y está mostrando credenciales. Falta mucho igual, falta mucho, pero... Falta una eternidad. Y vuelvo a decir, se está jugando como quiere Unión de Mar del Plata. Tiene a... el número 6 y el número 29 encendido, y Derqui está manteniéndose con arrestos individuales como el de Fioretti recién. Como el de Fioretti, que se hizo cargo del ataque, disparó ante la marcada y el cuerpo de Cerone y clavó un nuevo doble para Derqui, que se acerca a 8. 30 segundos para el final del primer tiempo. La tiene Lofrano. Lofrano con Cerone ante la marca de Casaquia. Pica como puede Cerone, pero encontró un buen pase para Villalón, solito de la esquina. Quinteros para Cerone, que se quedó corto con el ganchito, pero el rebote es de Bellosas. Y Bellosa con Cerone, Bellosa para adentro, Bellosa con tablero y falta personal de Nico valía, Enríquez. Valía, me no sé por qué valía. Se apuraron tanto. Para mí tenían 24 segundos nuevos porque la pelota había tocado el cesto. Para mí valía, era doble y falta. Sí. Pero además Bellosa parece que está a punto siempre de perder la pelota o de generar algún problema reglamentario. Estuvo a punto de caminar recién, pero le terminaron cometiendo infracción. Fue la segunda de Nico Enríquez. Exactamente. Adentro el primero del 29. 10 sí. Segundos. Se repite una historia, Maxi, que es que Derqui sufre en la llave, en los dos costados, tanto en ataque como en defensa. Adentro también el segundo, a ver qué propone Derqui para el cierre de este primer tiempo. Quedan 9, quedan 8 segundos. Albite le dice, ponete acá a Casaquia, pero va para el otro lado. Acepta la cortina de Fioretti, también de Enrique, se la va a jugar él para adentro. Se la quitó Lofrano, se la quitó, se la birló, se la robó Lofrano. Y con la pelota en las manos del 6, que fue la figura del primer tiempo, se acabaron los primeros 20 minutos. Aquí en la calle Dorrego, en el gimnasio Carlos Carpeña, de presidente Derqui, el local. El rojinegro pierde ante Unión de Mar del Plata 38-28. Lo tenemos al compañero Hernán Mina listo para montar el homenaje con respecto al 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Quédense para vivir un momento que seguramente no, vale la pena escuchar. ¿Cómo va, Hernán? Te recibimos. Agarra ese. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Antes que nada quiero agradecerle a toda la gran familia del Club Presidente Derqui por darme la posibilidad de leer algo en este día tan especial para todos los argentinos. Y bueno, vamos rápidamente a leer algo que escribí y que quiero compartir con todos. Ok. Mientras escribo estas líneas, lo hago con un nudo en la garganta, ya que antes de poner un solo dedo sobre el teclado, estuve buceando en mi memoria, recordando lo poquito que viví en carne propia los hechos sucedidos a partir del 24 de marzo de 1976. En ese recorrido me encontré evocando a mis abuelos, tíos y padres en otra época. Mi primer recuerdo de esos terribles años de nuestra historia viene desde el útero de mi madre, y yo no sé si lo recuerdo o si lo tomé prestado de ella, que me lo contó tantas veces. Trataré de ser breve. La cosa es así. Lila, mi madre, cargando aún conmigo en su estómago y a meses de dar a luz, una fría mañana se disponía a baldear la vereda de su casa, cuando de pronto un auto que venía a gran velocidad se aparcó frente a ella. Del vehículo emergieron 5 personas que, apuntándole con armas de distinto calibre, la amenazaron para que borrara algunas pintadas políticas en contra de los militares que había en el paredón de nuestra casa. Señora, mañana a la misma hora volvemos, y más le vale que la pared esté blanqueada y no se lea más nada. Hágalo por el bebé, ¿vio? Y sepa que los tenemos vigilados. Unos años después, aún siendo un niño, a veces me escondía detrás de alguna puerta o me hacía el dormido para escuchar las conversaciones de los mayores. Y la verdad, no entendía muy bien de qué hablaban por lo bajo mis familiares cuando decían sobre un primo de mi madre que no se sabía dónde estaba y que quizás lo habían desaparecido. Tiempo más tarde, los escuché decir que había vuelto a aparecer, pero que ya no era el mismo y que lo habían cambiado. Desde mi imaginación,
Pensaba que ese primo, algún mago, lo había hecho parte de un truco, o que quizás alguno de aquellos villanos que veía en las series animadas, con el uso de algún rayo maligno, lo había teletransportado hacia otra dimensión. Y vaya uno a saber cómo ni por qué él había logrado volver. O quizás el villano tenía un plan diabólico mediante el cual estaba desapareciendo gente para replicarla en algún oscuro laboratorio y luego devolverla a su lugar de origen. A la luz de los hechos, seguramente la opción del villano de mis dibujos animados y su rayo misterioso hubiera sido más benévola que la realidad. Con el tiempo crecí y supe que mi imaginación de niño no hubiera podido siquiera elaborar la terrible experiencia que le tocó transitar a ese familiar como a tantos otros ciudadanos de este país que nunca más volvieron a sus hogares. Nosotros, que hoy podemos volver todas las tardes a nuestros hogares y disfrutamos de la libertad, entendamos que esta jornada que nos toca vivir hoy no es una fecha patria más ni un feriado común y corriente. Es quizás el más importante de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque no se conmemora un hecho histórico perdido en una larga línea temporal a cientos de años de hoy. Porque ese hecho está acá a la vuelta, a solo un puñado de años de aquí. Porque somos contemporáneos a él. Porque nuestros abuelos, padres y familiares lo vivieron. Y algunos de nosotros, aún siendo pequeños, también lo atravesamos. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento, una junta militar, con el apoyo de varias instituciones cívicas, impuso la dictadura más sangrienta de la historia nacional. Persiguió, torturó y asesinó a miles de argentinos. Dictó normas por encima de la Constitución. Disolvió el Congreso y los partidos políticos. Prohibió la actividad sindical. Anuló la libertad de expresión y devastó la economía nacional. Es bueno señalar que la dictadura militar, entre comillas, no fue un hecho irracional de un grupo de militares enceguecidos. Fue una política genocida de la clase dominante argentina. Hoy, a la distancia de esos acontecimientos, pueden parecernos un hecho salido de la mente afiebrada de George Orwell o de cualquier otro escritor de ciencia ficción. Pero esto fue real, cruda, brutal e infernalmente real. Por luchar contra el poder dominante, por tener un concepto y un pensamiento distinto ante la realidad, miles de trabajadores, científicos, médicos, maestros, artistas y militantes fueron asesinados y desaparecidos. Los más jóvenes y los niños probablemente se pregunten cómo habrá sido todo eso, ¿no? Bueno, los invito a que imaginen por un momento que mañana al despertar tuvieran prohibido pensar como les venga en gana o hacer lo que les plazca, no pudiendo usar ninguna de las redes sociales, no pudiendo escuchar la música que más disfrutan, ni tampoco jugar un juego en red con amigos, o simplemente que no pudieran vestir la ropa que más les gusta y cortarse el pelo o teñírselo a su antojo. O peor aún, que el básquet estuviese prohibido y que el solo hecho de juntarse con amigos a tirar al aro, picar un balón o andar por la calle con una pelota naranja bajo el brazo fuera razón suficiente para que los secuestren y los hagan desaparecer. Jodida palabra desaparecer, ¿no? Los militares instauraron esta figura porque no porque sí, sino porque querían llegar a la supresión total de la identidad de las personas, como si las mismas nunca hubieran existido. Alguna vez, el genocida y expresidente de facto Jorge Rafael Videla lo dejó más claro en una conferencia de prensa respondiendo a un periodista lo siguiente: le diré que frente al desaparecido, en tanto esté como tal, él mismo es una incógnita. Mientras sea desaparecido, no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido. Tan solo recordar me da escalofríos. La dictadura transformó la vida de todos bajo la lógica de lo infernal, pero a su vez generó uno de los movimientos de derechos humanos más formidables a nivel global. Por eso hoy no celebramos la muerte ni la venganza, sino que celebramos la memoria. Ese cúmulo de experiencias, sensaciones y aprendizajes sobre este tiempo histórico que vividos, prestados, evocados y transmitidos día tras día, generación tras generación, nos constituyen como esta sociedad y no otra, como habitantes de este suelo y pasajeros de esta historia. Porque los pueblos sin memoria no tienen futuro, es nuestro deber mantener la historia y la memoria viva, transmitiéndola a nuestros hijos, nietos, amigos, familiares, ahijados y a todo aquel que quiera escucharla. A 45 años de aquella oscura noche de nuestro bendito país, algunos eligieron el olvido, otros la indiferencia,
otros la complicidad y otros el perdón. Nosotros, desde este pueblo que se llama Presidente Derqui y desde este club, siempre elegiremos la memoria, la verdad y la justicia. Gracias. Gracias a vos, Hernán, por estas palabras. Bueno. Creo que en 4-5 minutos resumiste el pensamiento generalizado de todo un país. Muchas hiciste gracias. Historia y bueno, y en las frases en las que le volcaste toda la emoción y demás, la verdad que nos pusiste la piel de gallina. Gracias, Maxi. La verdad que me costó escribirlo. Todo el tiempo que lo estaba escribiendo estaba con un nudo en la garganta. Sé que por ahí fue un poco largo, lamento si no pude resumir más, pero es muy difícil resumir 45 años de historia. Traté de hacerlo lo más amigable posible para aquellos que por ahí no vivieron esto. Me interesaba mucho primero generar una empatía desde mi historia y después que los chicos trataran de valorar lo que hoy tenemos y entender un poco qué era eso, ¿no? Digo, situaciones terribles que creo que algunos lo vivimos de muy chico, pero padres, abuelos lo vivieron mucho más en carne propia, muchas familias devastadas, y bueno, traté de ser lo más conciso posible, pero por ahí estuvo un poco largo, espero que haya servido. Bueno, me dejaste sin palabras a mí, así que eso ya es mérito. Sí. Creo que es un tema que nos atraviesa y creo que has resumido el pensamiento de todos los que estamos acá, los que nos escuchan y la mayoría, por no decir la totalidad de la sociedad argentina, así que no me queda más que felicitarte. Bueno, muchas gracias y gracias de nuevo al club por permitirme escribir esto y poder leerlo en un día tan especial, porque me parece que en todos los estadios y en todas las casas y en todos los lugares, este día debería ser un día, como dije, no para celebrar la violencia, sino para celebrar la memoria y para traspasar esas historias de generación en generación para no olvidarlo nunca. Gracias. Gracias, Hernán. Hernán Viña, sentidas palabras emocionantes, haciendo como él dijo, un raconto de 45 años y a ello también colocándole su impronta personal, su propia experiencia de vida. Sí, un pensamiento al cual adherimos, Máximo. Por supuesto que sí. Adherimos. Por supuesto que sí. Sabiendo que es una de las etapas más oscuras que le tocó vivir a la Argentina y más allá de los defectos que podamos tener, es un camino que no debemos volver a recorrer, ¿no es cierto? Estamos en el entretiempo, estamos en Derqui. Derqui está jugando con Unión de Mar del Plata. Ya se acabó el primer periodo del partido, está ganando Unión 38-28. En tanto que... Vos me dijiste que había un partido que te interesaba, ¿no es cierto? Te iba a preguntar eso. Zárate Basket y Pergamino Basket. Va ganando Zárate Basket 40-28, también ha finalizado el primer tiempo ahí, querido Maxi. Muy bien, muy bien. ¿Tenés por allí los goleadores de este partido? Tengo todo ahora que estoy... Encuentro que estoy entendiendo. Que Unión le está ganando a Derqui 38-28, por ejemplo, en Derqui, ¿quiénes fueron los goleadores más destacados? Fioretti con 7 puntos, Casaquia con 6, Enríquez con 5, Medina, Nico con 4 y Aguilar Joaquín con 3. ¿Y por el lado de Unión? Unión de Mar del Plata lo tiene Lofrano Valentín como goleador, 15 puntos para mí, el mejor jugador del primer tiempo, no sé qué pensás vos. Bellosa Juan Ignacio con 10. Otro de buen rendimiento, No entró en el arranque, pero fue decisivo cuando ingresó. Sí, exactamente, marcando una de las flaquezas de Derqui por ahí, que es la pintura. Piñeiro, Patricio con 8. Piñeiro que jugó de arranque, jugó el primer cuarto, salió rapidito en el segundo, pero fue muy productivo. Exactamente. Y Varas, Juan Ignacio con 2 y cierra Jack Lucio con 2 puntos. Muy bien, ya están volviendo los equipos a la cancha. Los chicos de Derqui ya estaban hace un par de minutos entrando nuevamente en calor. Tanto que están volviendo también los muchachos de Mar del Plata, ¿no? Tengo saludos, Maxi, el compañero quién? Walter Cricri, que hoy no pudo estar por un inconveniente familiar. Dice, felicitaciones a los dos por la transmisión. Sale bárbaro. Un abrazo grande, es un amigo, por eso, ¿qué otra cosa va a decir, Walter? Sí. Un abrazo grande, que esté todo bien, Walter. Acá me dice Pablo Fiore, también ex profesor mío de educación física. Sí. Que me aprobaba por trabajos prácticos. ¿Es jugador, Pablo? ¿Vos decís? Sí. No sé. No lo vi yo nunca jugar. No, nunca lo ponga en duda. Igual creo en usted. Dice que tiene que aparecer
Junior Merchan, que es cierto, es importante que aparezca el joven con esos rulos característicos del presidente. Estuvo muy ocupado en la marca y creo que no hizo un mal trabajo en defensa. Casi que secó a Varas. Pero en ataque estuvo quizá muy contenido, ¿no? Más que en otras oportunidades. Sí, le apareció, digamos, se ocupó mucho en un costado de la cancha y le costó aparecer en la otra. Pero tenés razón vos, Varas había sido un problema para ver si al principio y él pudo cerrar esos circuitos. Pero bueno, me repito en el concepto, quizás tuvo más trabajo en equipo, más coordinación en Unión de Mar del Plata. Se jugó al ritmo que Unión de Mar del Plata quiso. Derqui se mantenía a partir de los arrestos individuales, no pudo correr, no hubo transiciones ofensivas y así se hizo esta diferencia de 10 puntos que Derqui va a tener que trabajar bola a bola, pelota a pelota, con intensidad defensiva, con puntería y sobre todo con paciencia para poder ir acortando y también sabiendo que tiene ese problema en la llave, ¿no? Ese dúo que vos mencionabas que fue el que dominó gran parte del primer tiempo y el que quizás terminó de inclinar la balanza a favor del visitante. ¿Me deja mandar un saludo a mí? Sí, por supuesto. Un saludo grande para un hombre que creo que excelentemente recordado en Derqui, el Colorado Roná, ex jugador de Derqui, sí. Que además fue técnico durante mucho tiempo del femenino del club. Está del otro lado, así que le mandamos un gran saludo al Colo, que es un gran amigo, y a toda la familia. Déjeme saludar a mi mamá también, que dice que la transmisión por está mal. Por supuesto. Era mi mamá. Que ¿cómo se llama? Norma. Un beso grande para Norma. Los aplausos son del banco de Derqui. Últimas palabras del Turco Sánchez. Quedan 30 segundos para que arranque el segundo tiempo. Está todo dispuesto. Veremos la actitud con la que sale el equipo. Seguirá encendido el equipo local. Maxi, ¿cómo hace Derqui para frenar a los Franos? ¿Cuál sería la? Es que tuvo mucha movilidad el perímetro de Unión, porque Alvite en el arranque de cada ataque fijo se le pegaba como una estampilla, pero después la movilidad, tanto de los Franos como de Villalón, como de Piñero o quien estuviera en el perímetro, terminaba complicando a la defensa local. Le calcaron a Derqui por ahí esa fluidez en cuanto a pases, esa intensidad, le propusieron un juego de igual a igual. Y le salió bien porque han anulado la primera línea del presidente Derqui, que es donde roba, donde marca la diferencia, luego le permite correr y hacer los puntos fáciles, donde Nico Enríquez es el principal abanderado. Así es. Vuelve a la cancha Derqui, Fioretti con la 12, Casaquia con la 7, Alvite con la casaca número 4, Enríquez con la 5, Merchan con la camiseta número 10, los 5 iniciales de Derqui, los mismos que abrieron el partido. Por el lado marplatense, el 6 Lofrano, que es el que tiene la pelota, el 81 Seone, el 5 Varas, el 10 Piñero y el 12 Villalón. Va Varas para 3, triple de Unión, baldazo de agua fría para la defensa de Arquina. Arranca encendido Unión, arranca diciendo que está con la guardia alta. Y con todas las luces, así que va a ser un partido complicado para Derqui. Para adentro Fioretti, lo cerraron bien entre tres. Por eso decíamos recién que Merchan había tenido un muy buen trabajo contra Varas, en defensa sobre Varas. Prácticamente no le había permitido tomar esa clase de tiros. Pero en un descuido, en el arranque, lo tomaron en frío y Varas clavó el triple. Además lo sacó a Merchan de la zona de confort, que es donde se siente más cómodo, que es más cerca del aro, de la pintura, cuando Varas logra despegarse y tomar esa distancia, sabe que su capacidad ofensiva le da mayores posibilidades de concretar para la visita cuando hay una falta en ataque. Sí, de Enríquez, la tercera de Nico. Hablando de buenos trabajos defensivos en el uno contra uno, hay una muy buena faena de Villalón sobre Enríquez. Recién se le pegó y Nico para sacárselo de encima utilizó de más. El brazo derecho, el antebrazo derecho, va para adentro Lofrano, se chocó contra el hombro de Derqui, pero la pelota derivó en Villalón, que iba para Piñero. Piñero amagaba el tiro de tres puntos, Fioretti pasó volando y lo tocó con la pierna, por eso hay falta personal del Mono. Sí, está muy fluido Unión de Mar del Plata, está muy confiado, está muy suelto, las cosas le salen y hasta el momento Derqui no ha encontrado respuesta.
Ahí va Lofrano. Lofrano con Villalón. Va a salir de la marca Varas, que derivó con cero. Le va hacia adentro. Era buena la intención para el corte de Piñero, pero metió la mano Fioretti. Va a la contra de Enrique. Tocó para Albite hacia adentro. Albite, doble de Derqui. Lo hizo Nehuén. Eso es lo que quiere Derqui y eso es lo que le conviene a Derqui, ¿no? Recuperar en la primera línea, cortar y poder correr. Transiciones ofensivas, eso es lo que necesita el club. Villalón, la cortina de Cerone. Villalón con tiempo, con espacio, con lugar, tiraba para tres, fallaba. El rebote viene arriba de Merchan y va a la contra de Derqui. La tira Fioretti en mano para Merchan, que pica de mano zurda, se anima a la penetración, pero revierte con Casaquia. Casaquia para Albite, Albite con Enríquez. A Enríquez lo marca Villalón. Sigue Nico. Enríquez para la izquierda, Enríquez para la derecha. Tocó con Fioretti, que se animó de tres puntos. Triple de Derqui. Aprieta el puño Fioretti. Triple del 12, se acerca. Se acerca Derqui, que recorta 8. 10 puntos para Fioretti. Vos lo marcabas, Maxi. Qué buena marca está haciendo Villalón sobre Nico Enríquez. Tienen que aparecer otros actores. Y por qué no el hermano Fioretti, que como dije al principio, es el jugador franquicia con experiencia, campeón con Boca, con amplio recorrido, que puede hacerse cargo también de las ofensivas. Fallaba el tiro de 3 puntos. Piñero va a la contra de Derqui con Enríquez. Tocó para Fioretti, que va de 3. Triple de Derqui. Triple de Fioretti. Es el momento Fioretti de la noche. Segundo triple consecutivo. El partido, lo estábamos pidiendo, lo estábamos llamando. Y apareció el mono con su jerarquía para acortar la distancia y para que Derqui pueda ponerse en partido. Se vuelve loca la gente de Derqui. Pedía zona. Me pareció que había, me pareció que Lofrano había pasado y volvió para atrás. Va Cerone para adentro. Intentaba sacarse de encima la marca de Casaquia. En Derqui, de Casaquia me pareció que había caminado. Sí, es lo que pedía la gente del presidente Derqui, pero para el referí, pues falta de Casaquia y ojo que tiene 13. Sí, el obrero, el que pone la sangre, el motor, está complicado, son 3 faltas y falta mucho por jugar. Va Cerone para 2, doble largo del 81, para ganar un poquito de confianza, porque tenía muchos problemas en este momento el pivot visitante. Fioretti desde el eje, se caía Enrique, por eso paró la pelota. Qué lindo duelo el de Villalón y Enrique, estamos viendo. Ahora, sí. Ahora gana, entre comillas, el de Mar del Plata, pero qué lindo duelo estamos viendo, Max. Son muy atléticos, ¿no? Muy intensos los dos. ¿Quién pudiera tener esa elasticidad? Qué bárbaro. Yo no pido esa velocidad porque no podría, tengo que nacer de vuelta. 43 a 36, está ganando Unión. 7 minutos clavados para el final del tercer cuarto y 16 segundos le quedan a este ataque de Derqui. Enríquez con Fioretti, que amagaba el tiro de 3, pero va para adentro Fioretti. Hay falta personal de quién. El número 11, el 10, el Piñero. 10. Sí, Piñero. ¿Qué pasó? Dice Medina. Pidiendo explicaciones por la falta. Para mí, te digo, Medina tenía razón, para mí no hubo infracción. Fioretti chocó, pero seguía en poder de la pelota. Ahí intentaba el pase interno y muy jugado para el Vite. Metieron la mano y la robaron los visitantes. Va Lofrano. Sigue picando el 6 ante la marca a distancia de Merchant. No, se viene el agua, viene Lucho. El agua. Lofrano. Maxi, me lleva que no voy a conseguir de mí. Lofrano para un lado, Lofrano para el otro. Con tablero, doble. Doble del 6. Lo hizo Valentín Lofrano, que está imparable. Impecable Lofrano, impecable. Fioretti para 3. Fioretti, triple de Derqui. Lo hizo Fioretti. Y aupado en el gran momento del 12, se acerca Derqui. Se puso a 7, 45-38. Estábamos pidiendo que aparezca Fioretti, estábamos pidiendo que dé la cara y aparece el mono con triples para fácil, darle goles fácil. Lofrano para 3, triple de Unión. De un lado Fioretti, del otro Lofrano, casi un 1 contra 1 este momento del partido. Enrique para adentro y contra todos, Enrique contra el doble. Está lindo el partido, Maxi, está intenso. 48-40, gana Unión, rompió bien la presión Lofrano. Varas, son 3 contra 2, Varas interno para Villalón, con tablero, doble, golazo de Villalón. Doble de Unión, doble y falta, jugada de 3 puntos. Golazo de Villalón, ese movimiento de pierna, salvando la distancia a Luis Fascola, con esos jaloncitos, esos pasecitos que parece que está en punta de pie. Golazo Villalón y nada más y nada menos que ante el hermano Fioretti, que ya tiene 15 puntos por este pasaje positivo. Y además moviéndose con soltura, Lucho,
ahí en tierra de gigantes Villalón, movió los pies como un pivote excelso, sí. Encontró el espacio, se elevó y definió con cierta comodidad, aún a pesar de la falta. Villalón, que está haciendo un trabajo muy importante para anular, ay, se me trabó la palabra, sí, a Nico Enrique, y que apareció con esta ofensiva que, como vos bien decías, con un desparpajo importante se movió, se lo vio muy suelto en tierra de gigantes. Sale Merchant y entra Aguilar, Maxi. Así es, a la cancha Juaco Aguilar en lugar de Merchant. Loflano ya está con 17 puntos, te cuento. Bellosa con 10 y Piñeiro continúa con 8. Ni Bellosa ni Piñeiro han convertido en el segundo tiempo. Todavía no, no lo llame porque después yo tengo que volver, ¿eh? Yo vivo acá en Nueva, que usted no se olvide. Va a venir el simple de bonificación para el 12. Para Villalón. Adentro. Por 11 gana Unión, 51-45. Vuelve a escaparse la visita, sí, Maxi. Sí. Había achicado a 7 Derqui. 5-31 para el final, va para adentro. Enrique se hizo del espacio, se hizo del lugar, se elevó, iba derechito al gol, metió la mano Villalón y cometió falta personal, aunque él jura y perjura que solo tocó pelota. Yo siempre en estos casos confío en el criterio del árbitro, no está mejor ubicado que nosotros. Estaba bien ubicado, sí. Creo que está bien sancionada la falta y es importante que Nico empiece a tomar decisiones, que se enoje en el buen sentido y se rebele contra... Adentro primero. Pegajosa de Villalón. Hablando de ubicaciones, estamos perfectamente ubicados nosotros en este balcón, y muy bien atendidos además. Una hermosa escalera aparte, hermosa, Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Presidente Derqui. Sí, a todos. ¿Qué pasa con la escalera? No, hermosa, hay un desafío importante para mí. Lindo. Pierdo kilo acá, mi nutricionista está re contenta cada que vengo. Volvió Bellosas en Unión. Y otra vez apuesta el doble pivot. A la vieja usanza, Medina, la tiene Lofrano, sale por allá para recibir Villalón, que le ganó la calle de adentro a Alvite, metió la mano el 4 y cometió falta personal. Técnico el 4, se excedió en la protesta, Nehuen. Sí. Por lo menos eso vio el árbitro. No lo vi, Max y yo. La verdad que en este caso no lo vi. ¿O falta antideportiva? Sí. Antideportiva, mira. En la primera del Vite, Derqui tiene dos jugadores complicados con infracciones. Son Enríquez y Kazaki, a los dos con 3. Adentro el primero de Villalón, por el lado visitante, el único que tiene 3 es el 10, Piñeiro. Sí, que además rotó, descansó, tuvo el tiempo necesario. Y ahí está la explicación porque se haya ido al banco, capaz. Claro. No, lo cuidó el técnico para los momentos decisivos. Adentro los dos de Villalón. El partido para ver quién sí, en este momento, porque cada vez que se acerca hay algún triple o alguna jugada inoportuna para sus intereses que termina ampliando la diferencia en favor del visitante. Varas ante la marca de Enrique. Varas muy jugado. Ese disparo terminó fallando. Va hacia adentro como un cohete. Alvite, doble de Derqui. Lo hizo Alvite costa a costa, depositando en bandeja la pelota en el sexto visitante. Este también se tiene que enojar si Derqui quiere disputar el partido. Y hay que recuperar la bola, tener la intensidad defensiva y molestar a Unión en ataque. Villalón no pudo tirar, intentó hacer rebotar la pelota en Alvite, pero este se quedó con el balón. Fioretti, Baderki por seguir achicando la desventaja. Enríquez ante la defensa de Varas, ahora le pide la cortina a Kazakia, ahora lo defiende Cerone, es mucho más rápido Nico y va hacia adentro, se lo sacó rápidamente de encima. Gran acción ofensiva y falta personal de Varas. Veo con qué facilidad Enrique se sacó de encima primero a Cerone y después a los demás marcadores, los pesados, ¿no? Los pesados. Veo un cambio de actitud en Nico, Maxi, un Nico más decidido, más agresivo en ataque y con la intención de complicar un poco los pesados y aprovechar esa velocidad que vos bien marcás que tiene sobre los gigantes de Unión de Mar del Plata. Adentro el primero de Enríquez. ¿Cuánto lleva Nico? Te digo, espérame. Lleva 8 puntos. Va por su noveno. Ahí está adentro también. 4-19 para el final del tercer cuarto. Por 8 gana Unión. 53-45. ¿No? Vamos, Máximo. Son truenos, que rompen la monotonía en la noche de Derqui. Se viene el agua. Cerone hacia adentro con tablero. Mano zurda, doble. Doble de Unión para establecer otra vez en 10 la distancia. Aguilar.
Me corrijo, Maxi, Enrique está con 10 puntos. Albite amagaba el tiro de 3 puntos, le doblaban la marca a Casaquia y le terminan robando la pelota. Lofrano. Lofrano es el que sube la pelota y el que se la da a Villalón. Villalón para Bellosas. Ante la defensa de Fioretti, ahí está el productivo Bellosas. Para adentro, pase de pique para el corte de Villalón. Pero hubo falta personal de Albite. Albite. Sí, señor, la segunda de Nehuen. Está más sereno Unión Walter, está encontrando más opciones en ataque. Está mostrando por ahí una mayor fluidez en cuanto a la circulación de balón y eso hace que Derqui tenga que gastarse mucho para recuperar la pelota y que no pueda acortar la distancia porque no se le permite directamente la recuperación. Quinteros por Varas, la modificación en Mar del Plata. Floriani por Albite, el cambio en Derqui en este momento. Adentro el primero de Villalón. A ver, ¿querés saber cómo van Zárate y Pergamino Básquet? ¿Cómo van? Gana Zárate 52-36, Maxi. Una distancia que yo creo que ni el más optimista hincha de Zárate hubiera pensado en el arranque del partido, ¿no? Ah, bueno, se ve que los muchachos están tomando revancha del partido que se le escapó por detalles acá en la calle Dorrego. 57-45, el que gana es Unión, va para tres, Floriani, triple de Berkey, lo hizo el pibe Floriani para achicar la diferencia a 9. 6 puntos. Producto de dos triples, ¿no? Uno en cada tiempo. Lofrano es el conductor de Unión. Estuvo a punto de hacer doble dribbling recién. Lofrano lo iba a coordinar Bellosa. Lofrano hacia adentro, hasta el fondo y con tablero doble. Lo bien que maneja los tiempos Lofrano, Maxi. Es un problema que Derqui no ha podido solucionar. No. Muestra todo su repertorio. Y mirá que le han cambiado la marca, ¿eh? Exactamente. Recién todos esperábamos el pase para Bellosas, ¿eh? Y decidió jugársela él solo. La perdió Derqui, fue complicado el pase para Enríquez, le metieron el manotazo y le terminaron robando la pelota. Hablando de Bellosa, va hacia adentro con tablero y doble del 29. La metió por un lugar a donde no cabía un alfiler. Allí metió su mano derecha, definió con tablero y Unión se escapa otra vez, Lucho. 61-48. El básquet es el deporte más lógico, ¿no es cierto? El que mejor hace las cosas, el que puede ejecutar el plan de juego es quien termina llevándose el resultado. Derqui se sostuvo en partido, acortó la distancia por el momento Fioretti, que fue cuando sumó los triples, cuando pudo tres triples consecutivos. Exactamente, hacerse cargo de la ofensiva, pero sigue sin aparecer en cuanto a lo que es la distribución de los nombres de los goleadores. Caso contrario, Unión de Mar del Plata, que si bien tiene el número 6 al jugador del partido, a Lofrano, como su principal abanderado con 20 puntos, encuentra variantes, está suelto, vuelvo a repetir, está ejecutando su plan de juego y el básquet es el deporte más lógico, quizás, no es como el fútbol que haces un gol y te colgás dentro de 2 años y por ahí ganás. Es un deporte lógico donde el que mejor ejecuta el plan suele llevarse el resultado a su favor y es lo que está pasando. Todo lo que planeó el señor Medina está saliendo, ver que está incómodo, no puede correr, no encuentra los caminos. Depende de los arrestos individuales y por eso creo que a partir de ahí, entre otras cosas, se explica esta diferencia que no te digo que me sorprende, pero que no la esperaba. Llegó la lluvia, Derqui, ¿eh? Maxi, ¿me llevás que no voy a conseguir remí? Llegó la lluvia. Esa risa no me confirmó. Pero por supuesto, no hay duda de eso. No hay duda. Falta mucho, dijo el Turco Sánchez en el minuto. Al cuarto le quedan 2 minutos y medio. Es fundamental que no empiece a comer la ansiedad también, ¿no? De querer descontar los puntos en cada ofensiva. Ser lúcido, tener paciencia y manejar bien. Aguilar. Tomar buenas decisiones. Hacia adentro para Casaki. La pelota no quiso entrar. Era jugada de 3 puntos, ¿eh? Hubo falta personal de Quinteros. Bola a bola, Maxi. Bola a bola, con paciencia. Y con intensidad defensiva para tratar de acortar la distancia a una Unión que ya vimos que hoy le sale de todo. Hasta ahora, por lo menos, le ha salido casi todo. Casi todo. Bueno, yo dije todo casi. Adentro el primero de Casaquia. ¿Está lloviendo, Maxi? Un poquito. Parece.
Adentro el segundo, no, el rebote es de Fioretti. Hizo negocio Derqui ahí, está solito en la punta. Ahí Floriani intentó revertir la bola para Fioretti. Nunca hay que cruzar la defensa con el pase. Sí, bueno, es, como dije recién, es importante que no nos mate, que no mate a los chicos, perdón, la ansiedad, que puedan tomar buenas decisiones y que no piensen que esta desventaja la van a descontar de un momento para otro. Hay que estar con la cabeza fría y sobre todo hay que frenar este vendaval de sinergia positiva que tiene Unión de Mar del Plata. Adentro Corbalán en Derqui, en reemplazo de Casaki. Hubo falta personal de Floriani. Recién esos fules que no se ven y a veces pocos se cobran en mitad de cancha. Villalón adentro primero. Dos minutos clavados para el final del tercer cuarto. Sí, un tercer cuarto donde Unión de Mar del Plata está sacando diferencia y está justificando por qué es el invicto de la división bonaerense. Adentro también el segundo. La tiene Enríquez ante la defensa de Villalón, que le mete mucha presión. Aguilar, a él lo defiende Quinteros. Aguilar desde lejos y para tres. Fallaba. Bien arriba Villalón con el rebote. Está bien la decisión igual. Aguilar viene a convertir triples importantes. Trata de ser una solución para el equipo y la bola no quiso entrar. Lofrano es el dueño de cada ataque, de cada bola en ofensiva de la visita. Ante la defensa de Fioretti, que le metió la mano y casi se la roba. Por lo menos lo complicó. Se la terminaron robando. Bien ahí, bien Corbalán. Enrique que cruzó. Le robó la falta. Le robó la falta. Cruzó la mitad de la cancha y le robó la falta con el cuerpo. Estuvo a un paso de ser falta en ataque. Le robó la falta. Yo con oficio te diría. Saludo grande para Olguita, para Olga Cariola. Como verdad, siempre. Sí, como firme del otro lado. Pendiente. Independiente, muy inteligente. Tenemos 7, Maxi, acordate. Falló el primero Enríquez. 1-19 para el final del tercer cuarto. Adentro el segundo. 63-50. Está ganando Unión. Importante para Elki poder ensuciar esta ofensiva y recuperar la bola. Sacarle comodidad a Unión de Mar del Plata. Villalón lejos del sexto. Acerca la bola para Cerone. A él lo defiende Corbalán. Bellosa para adentro. Gancho de mano zurda. Fallaba. Iba a la contra de Derqui. A ver si puede correr Floriani. Se la pida. Se la pedía Enríquez. Estuvo a punto de caminar Floriani. Más lo pedían desde el banco. Enríquez. Enríquez amagó para un lado. Salió para el otro. Y le cruzaron mal el cuerpo. Yo creo que la falta tiene que ser del 81, ¿no? No, pero se la pitaron al 6. Lofrano. Lofrano se volvió loco porque dice: yo toqué pelota. Y Enrique se topó de frente con el 81. Los que es una pared, dirigentes, ¿no?, que están en la tribuna, recordemos que el partido es sin público, pedían técnico, que me parecía una exageración. Se queda corto, Nico. Sí. Saludo grande para Omar Leiva. Omar Leiva Miranda, otro amante del básquet, jugador, técnico de presidente Derqui, además siempre vinculado al club. Un saludo grande para él y toda su familia. Nos está mirando. También siguiendo el otro lado. Se equivocaron los dos, ¿eh? Primero se equivocó Derqui, después el intento de pase largo de Cerone. Fue bien interceptado por Corbalán. Últimos 35 segundos de este tercer cuarto. Enríquez con Corbalán. Otra vez con Enríquez, que abrió para Fioretti. Para Floriani. Amagaba el tiro de tres, pero el tiro de tres lo sacó Nico. Enríquez fallaba. Y el rebote es del Lofrano. 21 segundos para el final. El momento más desprolijo del partido, tal vez. Sí. El tercer cuarto, si celebra bien el ataque, se va a acabar con Unión en ofensiva. Ahí la tiene Lofrano, corriendo hacia la derecha. Cerone, de pique para Bellosa, va hacia adentro. Buen giro y buen pase para Villalón. Con Tabril, doble. Doble, doble, doble de Unión. De lo mejor, de los mejores dobles del partido. El que acaba de convertir Villalón, porque la tocaron todos. Y cuando el reloj apremiaba, definió con Tabril el 12. Para ponerle cifras definitivas al tercer cuarto, se acabaron, ya pasaron los primeros 30 minutos del partido y sigue al frente el equipo de Mar del Plata, que se impone 65-50. Hermosa jugada, Walter. Hermosa, Walter, no, perdón, Maxi. Hermosa jugada. La verdad que a Unión le sale todo, ver que está trabado, ver que está incómodo. Nico Enríquez trata de hacerse cargo y de rebelarse. ¿Crees que repasemos los goleadores hasta el momento con 30 minutos jugados? Por favor. En Derqui lo tenemos a Fioretti con 15, sí. A Nico Enríquez con 10, a Casaquia con 7 puntos, Casaquia que
se secó en este cuarto, creo que no ha convertido. Floriani con 6 y Albite con 4. En cuanto a Unión de Mar del Plata, lo tenemos a Loflano, a esta altura el jugador de la noche para mí, con 22 puntos. Bellosas con 12 puntos, Villalón con 10 puntos, Piñeiro con 8 y Varas con 5 puntos. No fue malo el cuarto ofensivo de Derqui, el cuarto en ataque de Derqui. Terminó con 22 puntos, que es un número interesante, pero no permitió... está encontrando la manera de cerrarle los caminos a Unión. Claro. Permitió 27, permitió 27, y ese 27-22 parcial en este tercer cuarto llevó las cifras del total a 65 para Unión, 50 para Derqui, ¿no? Sí, en la realidad creo que en ofensiva ha encontrado respuestas. Nico ha intentado rebelarse contra la gran marca de Agustín Villalón, que ha sido, creo, uno de los mejores defensores que Nico se ha enfrentado. Aparte lo conoce de los clásicos de Atlético, claro, del presidente Derqui. Pero como vos decías bien, no ha podido ensuciar y molestar las ofensivas del rival. Y como te dije hoy cuando nos preguntabas por versiones independientes, para mí los partidos se ganan en defensa, y en eso, y eso no ha pasado en presidente Derqui. Bueno, va a debutar en la noche en este momento Alex Sánchez con la camiseta número 8 en Derqui. Exactamente. Ahí está para reponer el balón en mitad de cancha. 10 minutos. Alex Sánchez, Aguilar, Merchan, Fioretti y Nico. Y Medina, sí señor. También mete cambios el técnico visitante a la cancha. Ham, Lofrano, Bellosas, Quinteros y Villalón. A 10 minutos para las 11 de la noche en todo el país. Estamos iniciando el último cuarto. Saludo grande para todos los que desde Derqui nos ven, nos siguen, en cada rincón del país. No baja el pie del acelerador Unión de Mar del Plata. Está muy metido. Muy metido. Muy metido. Siguiendo a pie juntillas el plan de juego ideado por Medina. A propósito de Medina, la tiene Nico, el capitán de Derqui. En mano para Aguilar. Salía Fioretti a meterle una cortina. Aguilar intentaba el tiro de tres puntos, pero falló. Va la contra de Unión. Se anima a correr Unión. Está confiado el equipo visitante, que circula bien la pelota además en el ataque fijo. La tiene Lofrano. La pedía Villalón por línea de fondo. Era muy bueno el pase. Era interesante la definición, pero pisó línea de fondo, línea final. Villalón, por eso va a reponer Derqui. Sigue encontrando todos los caminos Unión de Mar del Plata. Sigue confiado, circulando la pelota, estando cómodo, y creo que ahí está la clave del partido. Lo dijiste vos bien, Derqui no encuentra la manera de frenarlo y Unión de Mar del Plata crece y crece en confianza. Estuvo a punto de robarle la pelota a Lofrano, la protegió bien Nico Medina y le sacó la falta al 6. Es la tercera del goleador del partido. Exacto. Sí, la tercera de Lofrano, que dije que me había gustado el primer cuarto y no bajó la intensidad en todo el partido. Buen partido de Valentín Lofrano, que es hasta ahora el goleador del juego. La tiene Medina, ataca Derqui, que pierde 65-50. Todavía no ha habido goleo en este último parcial. Alex Sánchez picando de mano derecha, intentando balar en la línea de fondo. Intentaba también el tiro voladito, pero la pelota pasó de largo y va a la contra con Quinteros abriendo para Ham. Doble, doble, doble. Se le hizo muy sencillo. Fue flojito el retroceso de Derqui. Llegó por las tres calles, como en las prácticas, ¿viste, Lucho? Sí, claro. Y fue derechito el gol, el 7. Hizo lo que hace Derqui cuando estaba lúcido. Se la sacó de las manos Bellosas a Fioretti. Después terminó perdiendo el balón Sánchez. Con Aguilar está jugando sus últimas fichas Derqui. Antun tratando de buscar respuesta en el banco. Sí. Sánchez para tres. Triple, triple, triple de Derqui. Lo hizo Alex Sánchez, que de esta manera primer, se presenta primer tiro como goleador. Primer triple, ¿verdad? Sí, había fallado un tiro de dos puntos en la acción anterior. Quinteros, a ver esta defensa de Derqui. Buen giro de Bellosa con tablero. La pelota coqueteó con el aro y terminó entrando. Doble de 29, que también suma. Qué buen movimiento. 14 puntos para Bellosa. Para adentro Aguilar, muy forzado, casi desde atrás del tablero. Intentaba el disparo, robó Quinteros. Y va la contra de Unión. 7:45 para el final del partido. 53 Derqui, 69 tiene Unión. Ham. Lofrano. Está solito Ham sobre la línea de fondo, no lo vieron.
Se cayó Lofrano y terminó perdiendo la pelota. Va Merchan, va a la contra. Va a la contra de Merchan, pero le pintaron falta antideportiva al número 7, Ham. Deliberadamente fue a buscar la falta para intentar cortar la contra de Erki. Para no dejarlo correr como en toda la noche. Que invariablemente iba a terminar en gol, ¿no? Sí, es. Bueno, pone toda la carne en el asador. El Turco Sánchez a la cancha del Vite, a la cancha Enríquez, a la cancha Kazakia. Se queda Merchan, se queda Medina. Exactamente. Bueno, tiene que tratar de Erki a cortar la distancia. Ir bola a bola y recuperar la intensidad defensiva cuando vuelve Varas, Maxi. Vuelve Varas. Que, como vos bien decías, fue bien defendido por Junior Merchan, pero no alcanzó el trabajo del joven en este caso para molestar o incomodar la sequía goleadora de Quedó corto en el primero Merchan, precisamente. Exactamente. Kazakia y Enríquez, los dos con tres personales, los más complicados, con Fules en Derqui en la visita, tienen tres faltas personales: Varas, Lofrano, Piñero y Quinteros. Exactamente. Enríquez para Albite, otra vez para Nico. El intento de cortinas de Kazakia. Enríquez se quedó sin pique, tuvo que revertir con Albite. 4-3 segundos para el ataque de Derqui. Va para adentro Enríquez ante la marca de Bellosas. Fallaba. Buen rebote de Kazakia. Sacó para Enríquez, que va a ir de 3. Sí, señor. Va Enríquez para 3. Fallaba también. Y ahora el rebote es de Varas. Se le cierra el aro a Derqui también. Lo tiene. Todo muy cuesta arriba. Sí, señor. Solo 3 puntos en 3 minutos. El triple de Sánchez hasta ahora, ¿no? Exactamente. Villalón. Villalón para 3 desde muy lejos. Triple, triple, triple de Unión. Abre las manos Villalón y lo grita con pasión ante el saludo de sus compañeros. Triple clave para empezar a despegarse casi, casi que definitivamente, aunque todavía faltan casi 7 minutos. Falta, no digamos nada, pero falta, pero parece ya una ventaja difícil de remontar para el conjunto de Esteban Sánchez, que ha sabido hacer hazañas, sí. Pero que como están las cosas, como se ha dado el partido, me parece que lo que tiene que hacer es tratar de que el resultado sea lo menos doloroso posible, tratar de acortar las distancias. Sabemos que la diferencia juegan, y también aprovechar, ¿por qué no?, para darle minutos a aquellos jugadores que hasta ahora no han tenido protagonismo, como lo hizo con Alex Sánchez. No digo ya tirar la toalla, pero sí empezar a pensar en decorar el resultado más que en la hazaña de darlo vuelta. Más que nunca, y tomo una frase tuya de hace un ratito, ir pelota por pelota, ¿no? Empezar a ponerse duro en defensa, empezar a intentar cercenarle los caminos a Unión, que son varios y son muy buenos, porque Lofrano está muy bien, porque Villalón está muy bien, porque Bellosas ha ido claramente de menor a mayor. Pero el trabajo no va a terminar ahí, el trabajo también implica una mejora sustancial en el aspecto ofensivo, en el que Derqui hasta ahora, y fundamentalmente en este arranque de último cuarto, no ha mostrado signos positivos. Maxi, creo que, como te decía hoy, se me corrió el micrófono. Vos hablabas del crecimiento de Villalón, tiene 15 puntos el ex Atlético Pilar. Bellosas está con 14 y Lofrano con 22. Es el trío que ha complicado toda la noche al presidente Derqui. A ver esta. Medina se la robó Varas. Para Bellosas y va a la contra de Unión. Ver hasta abajo Bellosas ante la marca de Kazakia. Ya estaba camino al árbitro. Eso por lo menos fue lo que dijo el árbitro. Para mí no, ¿eh? Y ojo que quedó golpeado, ¿quién? ¿Medina del otro lado? Nico Medina. Sí. Pueden pedir el VAR, pueden pedir el videotec, no sé cómo se llaman el básquet. Pero para mí no iba. No estaba bajando el balón para mí, Maxi, ¿eh? No, para mí la pelota estaba claramente subiendo, Pero bueno, no lo vieron así los árbitros. Menéndez, hay un dirigente del club que está descontento con la decisión del árbitro. Porque además Medina se golpeó, ¿no?, en el arranque de la jugada. Y quizás algún jugador de Derqui pensó en que su contrincante iba a parar la acción. Ahí está visiblemente golpeado Nico, que va a tener que abandonar la cancha, me parece. Parece que entra Petrucci por Nico, ¿puede ser? Sí, ya está en cancha el 14, Franco Petrucci. ¿Ha golpeado en dónde? ¿En una de sus piernas, Nico? Creo que dijo. Se va acompañado por Santi Sicardi.
el preparador físico del presidente Derqui. Así es. Qué noche, Maxi, qué noche. Hasta el propio Bellosas le hace seña a sus compañeros, le hace la seña del VAR, ¿no? Yo creo que si iban al VAR en este caso salía perdiendo Bellosas. Exactamente. La máxima de la noche es 74-53. Está ganando Unión de Mar del Plata. Al partido le quedan 6-33 para el final del... Pelota de pelota, Maxi. Lo repetimos de nuevo. Pelota sí. Pelota, decorar el resultado. Darle minutos y tratar de demostrar vergüenza deportiva. Creo que es el término que hay que usar en este momento para las aspiraciones del presidente Derqui, si me lo permitís. Vos dijiste en el arranque del partido, hablaste del esfuerzo físico que le demandó a Derqui el partido contra Zárate. Ese juego se disputó el viernes, han pasado 4 o 5 días, sí, pero pueden quedar secuelas, pueden quedar resabios de ese enorme esfuerzo que incluyó, sí, tiempo suplementario. Sí, además del desgaste físico, el desgaste mental, sí, sabiendo que Zárate Vázquez hoy está ganando con facilidad en Pergamino, pero que es un equipo que le obligaba a Derqui, lo decíamos con anterioridad en aquella transmisión con Walter, a estar al 110%, y yo te decía que esto podía traer una secuela, no sé si te acordás, en el preámbulo de la transmisión, que podía pasarle la factura, no por el relaje de los jugadores que no se ha visto, sino que de manera inconsciente por ahí uno baja un cambio ante un rival que está a 240, 280, digo, no ha mermado y parece no mermar. Sí. Para hacer una paralela parece el River de Gallardo, no muestra piedad más allá de la distancia que ha logrado en lo numérico. 6-33 para el final del partido, está ganando Unión 74-53. Así como elogiamos a Lofrano, Maxi, permitime elogiar también a Villalón, ¿no? Sí, con sí, 15 sí. puntos y con un gran trabajo defensivo sobre Nico Enrique. Así es. Una de las armas de Derqui que cierra el partido con 11 puntos, que para ser Nico es poco. Sánchez, Enríquez, a ver esta Derqui. Enríquez ante la marca a distancia ahora de Villalón. Saca para Sánchez que va de 3, desde la punta falló, el rebote largo de Bellosas. No encuentra el gol Derqui. Es una noche con pocas luces. Y es una tendencia también que se venía viendo desde el principio del partido, ¿no? Falta en ataque del Quintero, perdón. Falta en ataque, no la vi. Pero te decía que se veía que Derqui dependía del momento de jugadores. Fue Fioretti, fue Casaquia, fue Nehuen y ahora vuelve Lofrano, que estuvo descansando un momento, el jugador de la noche. Sánchez, el autor de los únicos 3 puntos que Derqui ha convertido en este cuarto. Enríquez, la buscaba Petrucci, sigue Nico. Tocó para Casaquia, en mano para Alvite, que va de 3, triple de Derqui. Lo hizo Nehuen Alvite para achicar la distancia. Ahora Derqui pierde por 18, 74-56. Para Nehuen, Maxi. Lofrano picaba, la iba a buscar Villalón, pero hay falta personal de, precisamente, Nehuen Alvite. La segunda de Derqui en el cuarto. La primera. Tercera de Nehuen, la primera de Derqui en el cuarto. Mete presión Sánchez a Lofrano desde el costado cuando este intenta reponer. 5-41 para el final del partido. Derqui necesita empezar a producir también en defensa, ¿no? Exactamente, empezar a sentir que incomoda a Unión de Mar del Plata. Bellosas, que se sacó rápido y fácil a 2 hombres de encima. Bellosas, que volvió a recibir abajo del cesto, hizo volar a 2 defensores y hay falta personal de uno de ellos. A ver a quién se la cobran. Nehuen otra vez. A Nehuen es la cuarta, ¿no? Se complica Nehuen. No le ha rendido ni la presión alta ni los intentos de atrape a Derqui en toda la noche, ¿eh? No. Las variantes que ha intentado Esteban Sánchez no han salido. Y del otro lado todo lo contrario. Creo que el plan de juego salió a la perfección. A la perfección, sí señor. Lofrano, la pedía Bellosas, que le ganaba la línea de fondo a Casaquia, pero no lo vieron. Sigue Lofrano, está solito, Han va para adentro con Talero, bien, la tapa, bien arriba, la tapa del hombre de Derqui, va a la contra con Enríquez, salió a cortarlo Villalón, por eso acepta rápidamente su infracción personal. Va a soñar personal con Villalón y con Enrique hoy, va a soñar, es una etiqueta. Está en todos lados. A ver, Maxi, vamos a aprovechar este aparato, si la tecnología me acompaña, no hay más aparato.
Pero bueno, mientras vos lo relatás, busco el resultado del otro que nos interesa. Albi, te pase de pique para Enrique Solo en la punta. Sánchez va para adentro. Nicolás, giro. Frente a dos rivales, la pelota le llegó a Petrucci. Desde la punta, Franco para tres. Fallaba. Había un encontronazo en el centro de la llave entre Sánchez y Varas, el platinado jugador de Arquino. Y el pelado Varas. Se ríen los dos ahora. No pasó nada, la pelota se fue por línea de fondo. Va a reponer Unión. Te quería hablar del otro partido, Walter, que se emparejó, ¿eh? 66-59 están. Bien. En este momento Pergamino Basket y Zárate Basket. Bien, es otro partido, ¿no? Es otro partido, van 5 minutos. ¿Del último cuarto? El último cuarto, exactamente. Lindo cierre. La tiene Lofrano con Cerone. Ahora es Varas, entre la marca de Enríquez. Intenta robarle, birlarle la pelota desde atrás. Le tocó la mano. Un 5 al otro. Y el árbitro pitó infracción. Es la cuarta de Nico Enríquez. Exacto. Creo que va a descansar Nico, ¿o no? No todavía. No todavía. Bellosa se amagaba el pase, pero salió por el otro lado. Cerón está solito. Está solito del otro lado el hombre de Mar del Plata, que era Lofrano. Disputa de Unión, también para destacar. Sí. No deja pasar una. La actitud del visitante. Hay falta personal de Bellosas. Es la quinta. El equipo de Unión, por eso todos los fules van a hacer que los jugadores de Derqui visiten la línea de tiros libres. Va el primero de Albite. Adentro. 74-57. Va por el segundo. Neuwen. El dueño de la casaca número 4 de Derqui. Adentro también. 74-58. 4-40 para el final del partido. Lofrano ante la marca de Sánchez, que intenta meterle presión, pero se cayó. Y eso le permitió a Lofrano pasar la mitad de la cancha. Villalón, que amagaba el tiro de 3. Va hacia adentro. Villalón sacó para Lofrano. Lofrano rápido para Cerone. Está solito Villalón. No lo vieron. No pudo descargar el pase. Había quedado enganchado en la defensa Enríquez. Y eso había dejado solo al 12 visitante. De todos modos, hubo falta personal e irá la línea Bellosas. Qué gran movimiento de Unión, que Lucio está en ofensiva y veo signos de frustración ya en los jugadores del presidente Derqui, en los rostros de los jugadores del presidente Derqui. Maxi, creo que es una noche que está cuesta arriba y que, como dijimos, hay que ir pelota a pelota y ahora más que nunca decorar el resultado. Creo que eso es a lo que debe aspirar el equipo de Esteban Sánchez, que viene de una victoria resonante y que esto podía pasar, ¿no? También es una de las posibilidades de apostar a la juventud, esta volatilidad, más ante un rival que, como dijimos, no ha bajado el pie del acelerador en ningún momento. Recién veíamos cómo disputaba el balón y generaba una falta después de fallar Bellosa. Digo, siempre ha sido intenso, ha estado pegado y no lo ha dejado a Derqui sentirse cómodo en ningún momento del juego. Y cuando Derqui se acercó o achicó la distancia, fueron o momentos de Fioretti o momentos de Nebuena Lute. Nombres individuales, no ha aparecido el juego en equipo. No ha corrido, no he contado puntos de Derqui en este cuarto, por ejemplo, en transición ofensiva. Y creo que ahí se explican las diferencias, tanto en el resultado como en el juego, que siempre tuvo un dueño que fue Unión de Mar del Plata. En este último cuarto prácticamente no ha visto acción Fioretti, que había sido clave en el tercer cuarto con tres bombazos de tres puntos. Vamos a jugar esta, a ver qué pasa con la defensa de Derqui. Lofrano para Varas desde la punta, va de tres, quedó corto, pero el rebote quedaba en las manos de Bellosa, pero pitaron infracción y la pelota será de Derqui. El full fue del 29, fue de Bellosas. Bellosa, ¿querés saber cuántos puntos tiene Bellosa? 16. Habrá dos tiros libres en las manos de Franco Petrucci. Petrucci, que entró por Nico Medina, que vamos a averiguar a ver qué tuvo en aquel golpe que generó un poco de polémica. Algunos esperaban que se detenga el juego. A ver, dos tiros libres para ponerse a 14. Adentro el primero de Franco, jugador formado en Sportivo, que ha llegado para este federal. A ver el segundo.
La pelota no quiso entrar. 74-59. Salió con mucha enjundia y también algunos problemas. Cerone de la encerrona. Varas, solito, Bellosas. Prefirieron con Villalón. Villalón ante la defensa de Albite. Venía la pelota para Bellosas. Metió la mano Corbalán. Falta va a reponer de costado. No. Va a reponer de costado Unión, pero no fue falta. Perdón. 9 segundos le quedan al ataque visitante. 4 minutos para que termine la noche. Sí, señor. Bellosas ante la defensa de Petrucci. Amagaba irse para afuera, pero va para adentro. Bellosas descargó con Cerone, que va hacia adentro también él. Cerone. Qué lindo. Qué bien hacen esos giros, ¿no? Qué lindo. Quizás Cerone más que Bellosas. Lucen limitados desde lo técnico, pero siempre se las ingenias para hacerse de un pequeño espacio y poder descargar su disparo. Aparte es como que se conocen de memoria, ¿cierto? Es como que se buscan. Voy a hacer un paralelo futbolístico. Los hermanos Romero, que se buscan todo el tiempo en la cancha. Cada uno conoce su función dentro del equipo, sus cualidades. Se buscan y se complementan, que es lo más importante. Adentro el primero, también el segundo adentro. 76-59, la victoria parcial de Unión de Mar del Plata. Se va Bellosas a la cancha Piñero. Además, ya no es tan común ver el juego de pivots, ¿no? El juego de pases entre pivots. Y lo hacen a la perfección estos dos. No, cuando se dice que ahora es más un juego de transiciones ofensivas, juego que le gusta a Derqui, la vieja escuela marca resistencia o deja su huella en esta noche en la calle de Orrego. Corbalán se le animó, Cerone convirtió 2 puntos para Derqui. Lo encerraron muy bien allí a Lofrano, que salió con un pase largo para Varas. Terminó tirando un pase de espaldas. Van al piso, van al suelo. Se tiraba Corbalán, se tiraba también Petrucci. ¿Quién? Pero no sé quién. Pero la pelota es para Unión. Hasta esa le sale Unión Mar del Plata, ¿no? Se le sale a Derqui, sí, eso es lo que te iba a decir. Un rebote disputado, una presión que parecía una recuperación de Derqui. Se divide la pelota, pega en un pie y la pelota es para Unión de Mar del Plata. 76-61, Lucho. 3.27 para el final del partido. ¿Sigue lloviendo, Maxi, o no? Sigue lloviendo, volvió a llover. Mira. ¿Se escucha? Escucho. Me encanta ese ruido, vale. Me encanta. No sé cómo voy a volver, pero me encanta. Impecable el trabajo técnico, ¿eh? Como en cada fecha, como en cada partido, de José Luis Ortega y todo el equipo. Tati para los amigos. Tati Ortega. Ahí la tiene Cerone. Se la va a quitar Sánchez y se la quitó nomás. Y va la contra de Derqui. A ver estas. Sánchez hacia adentro ante Lofrano. Ahí se le quedó. Se le quedó trabada la pelota a Alex. Por eso terminó haciendo doble dribbling, qué picardía. Rescatable igual la actitud. Sí, por supuesto. Y la valentía para tratar de hacer un costo a costo. 3-0-9, 3-0-8, 3-0-5. Se la robaron a Villalón ahora. Desde atrás fue Petrucci, va a la contra de Derqui. Enríquez está solo del otro lado. Albite va para 3. Quedó corto y el rebote de Cerone. Ha marcado la diferencia los dos tableros también en el número de plata. Lufrano, que se apura para cruzar la mitad de la cancha ante la marca del pegajoso Alex Sánchez. Varas adentro para Piñero. Ha perdido consistencia ahora la visita. Sánchez para 3, de 45 grados. No quiso entrar la pelota. La peleaba Petrucci, el rebote derivó en las manos de Enrique, que sale hasta la tercera dimensión. Ahí la tiene Corbalán. Se animó él para 3. Corbalán, triple, triple, triple de Derqui. Lo hizo Corbalán, que lleva 5 en fila. A 12 quedó Derqui, 76-64. Lofrano hizo falta de Nico Enrique, que se tiene que ir. Sí, Lofrano hizo una de... Estaba buscando algún actor, ¿viste? Conocido. Sí. Porque no fue falta de ninguna manera de Nico Enríquez. El árbitro estaba atrás de los dos y se comió la actuación del 6 visitante. Por eso fue falta personal. Irá a la línea del base y Nico Enrique ya no podrá volver a jugar porque acumula 5 personales. No fue la noche de Nico Enrique. Lofrano lo manejó, manejó el partido, manejó los ritmos. Y como vos bien dijiste, hasta esta le salió la actuación, porque yo tampoco vi falta. Uno trata siempre de darle la derecha a los árbitros, pero en esta creo que vos buscabas el nombre de un actor. Te tiro el que a mí me divierte. Nicolás Cabré. Algunos decían que me parezco a Nicolás Cabré. Veían mal, lógicamente. Uno sí, otro no. Por 13 está ganando Unión de Mar del Plata. Aguilar con Sánchez, que está en la punta. Tocó para Petrucci.
Petrucci que se la guardó y descargó con Corbalán. Corbalán para dos. Hay falta personal de Piñero. Irá la línea. Se hace cortado el cierre del partido, Maxi. Señor, irá la línea. El dueño de ese rodete extraño, ¿no? Sí, es parecido al de Fioretti. Sí. A veces me lo confundo. A ver, para poner a Derqui a 11. Adentro el primero. Dos minutos, Lucho. Hay que recordar el resultado y hay que recortar la diferencia. Creo que el partido ya tiene dueño, Maxi. Adentro el segundo, 77 a 66. Ahí ajustaba, apretaba la presión. Alex Sánchez se pasó de rosca, terminó cometiendo infracción sobre Lofrano, que era la línea. Al menos no corrió el reloj. Lofrano tiene 22 puntos, puede llevar su marca personal a 24. ¿Puedo decir de nuevo que se jugó el partido, Maxi? ¿Estamos de acuerdo con esto? Me gustó mucho Villalón a mí también, ¿eh? Por lo que aportó en defensa. Y un anuló a Nico Enríquez, que no es fácil. Anótele uno más a Valentín Lofrano. 23. Va por el segundo, el 6. Adentro 24. También. 79 a 66. Aguilar con Alvite. Venía a cortinarlo Petrucci. Aguilar a la punta para Sánchez. Sánchez para 3. Tímido no es Sánchez, No, tiene... Se ha cargado la responsabilidad, ha convertido algunos disparos. Corbalán media vuelta hacia adentro, la pelota no quiso entrar, el rebote desde Varas. Era una buena ofensiva, era una buena ofensiva y la pelota no quiso entrar. Y ahora sí, se le van acabando las chances a Derqui, no se va bajando el telón del partido. Lofrano, 1.25 para el final. Lofrano salía a buscarla, Cerone, ahí está el 81. Ante la defensa de Corbalán, que lo banca como puede. Varas para 3, fallaba el rebote de Piñero. Lofrano, solito Villalón, circula la pelota Unión, esperando por el final del juego, ahí está Villalón, desde el eje para 3, corto, al piso se iban quienes, Corbalán y Cerone, hay falta personal de alguno de los dos, veremos a quién se la pitan. Para mí es en ataque, en defensa. Es falta de Corbalán, ¿no? Corbalán, sí. Se le hace muy difícil a Corbalán. Hay diferencia de centímetros. Claro, de equiparar defensa, la diferencia física y de centímetros que impone Cerone. 1-0-6 para el final del partido. Gana Unión 79-66. Se va acabando la noche en Derqui. Falló el primero, Cerone. ¿Querés que veamos el otro partido, Maxi, cómo va? Pero por favor, Lucho. A ver si lo encontramos. 70-67. ¿Cuánto falta? A ver, ya te digo. Falló el segundo, Cerone, va a la contra de Derqui con Petrucci, con Sánchez. La pedía Corbalán. Petrucci, otra vez Alex Sánchez, al otro lado de la cancha para Aguilar, la pide Alvite, preparado para descargar el disparo de 3 puntos, pero hay falta personal sobre Joaquín Aguilar, que era la línea de libres. No me había preguntado cuánto falta. ¿Cuánto? Terminó, ah, bien. Terminó. Ganó Zárate. Ganó Zárate, 70-67. Bajó al líder. Ya en el banco visitante, Maxi. Así es. Adentro, primero de Aguilar. Va a ir por el segundo. Lo falló. Y me parece que lo falló adrede, ¿no? Para ir en búsqueda rápida del rebote. Lofrano. Larga. Para Varas, que prefiere frenar la ofensiva. Varas para un lado y para el otro. Tocó con Cerone, la pide Lofrano. Últimos 40 segundos. Cortale, piden decididamente del banco de Derqui. Petrucci contra Cerone. Va Cerone hacia adentro. Cerone contra Loro, falló. Pero llegó al rescate Villalón para meter la palmada y convertir 2 puntos más para Unión, que gana 81-67. Al festejo, al jolgorio, al jolgorio. Así se dice en el banco visitante. Hay resignación en presidente Derqui. Primó la lógica, Maxi. Ganó el que pudo ejecutar el plan de juego, el que pudo cerrar los caminos a un Derqui que creo que también paga el gasto del partido con Zárate Vázquez. Recordemos que en este caso Unión de Mar del Plata lo resolvió con facilidad ante Colón de Chivilcoy por 99-55. Digo, más allá de que esto no influye directamente en el juego, es un asterisco a tener en cuenta. Rescato la decisión de Alex Sánchez, uno de los juveniles de Derqui, que entró y se hizo cargo
de las ofensivas, tiró con desparpajo de la línea de tres puntos. Digo, era una posibilidad que esto pase, para que Derqui se mantuviera en partido era fundamental no permitir que Unión de Mar del Plata se corte. Nunca hubo fluidez ofensiva, se sostuvo a partir de arrestos individuales y bueno, del otro lado siempre hubo variantes. Cuando no fue el número 6 fueron los pivots, cuando no fue Vara, digo, creo que, como te dije, el básquet es un deporte donde prima la lógica y está bien el resultado. No sé si la distancia, pero está bien que Unión de Mar del Plata sea quien finalmente, veremos por cuánto, se quede con la victoria. 29 segundos. Me extrañó el último tiempo muerto. 81-67 gana Unión. Repone Aguilar con Corbalán. Otra vez con Aguilar, que va a tirar de tres. Ahí está desde lejos y para tres. Falló, rebote clarito Becerone ante la defensa de Sánchez. Varas acelera y va por el costado. Revierte para Villalón. Solito del otro lado Piñero, que va para tres. Triple, triple, triple de Unión para ponerle la frutilla al postre. El triple de Piñero. Ahí está el robo de Lufrano. La pelota derivaba en Villalón. Hay falta personal de Sánchez. ¿Y quién fue el último triple, Maxi, que no lo vi? El último triple fue de Piñero. Piñero. Ya se saludan en señal victoriosa los muchachos de Unión. Se llevan para Mar del Plata un triunfo muy valioso de una cancha siempre, siempre complicada y de la que estoy seguro no muchos saldrán con los brazos en alto. Adentro el primero de Villalón. Vamos cerrando los puntajes de Derqui, si querés. Dale. Nebuena Albite, 9 puntos. Enríquez Nico con 11. Aguilar con 4. Casaca con 6. Con 7, perdón. Sánchez con 3. Merchan no ha convertido. Floriani con 6. Fioretti con 15. Medina con 4. Petrosi con 1. Y Corbalán con 7. Bien. Se acabó el partido. Se terminó el partido en el gimnasio Carlos Carpenia de Presidente Derqui. Ganó Unión de Mar del Plata. Se impuso al rojinegro 86-67 para extender su invicto en el campeonato a 5 victorias en igual cantidad de presentaciones. En tanto, Derqui queda ahora con récord de 3 victorias e igual cantidad de derrotas. Exactamente. Vamos a repasar los 86 puntos de Unión de Mar del Plata, Maxi, ¿te parece? Por favor. Varas con 5. Lofrano, el jugador de la noche, con 25. Han con 4. Piñeiro con 11. Villalón con 19. Bellosa con 16. Y Cerone con 6. Esos son los números de las estadísticas oficiales que explican este resultado inesperado para Erki, tal vez, pero que, como dijimos, respondió a la lógica. Hubo un equipo que pudo llevar a cabo el plan de juego, que le salió todo bien, y hubo un equipo que intentó, que dejó, que tuvo vergüenza deportiva, pero que no pudo encontrar los caminos. Pergamino 11, Unión de Mar del Plata y Zárate 10, Derqui 9, en lo más alto de la tabla de posiciones de la división bonaerense al final de esta sexta fecha del campeonato. Bueno, Maxi, ha sido un placer compartir la transmisión contigo. Lo mismo digo, Lucho, un placer y el agradecimiento para toda la gente de Derqui. El saludo para Tati Ortega, que es el que hace posible que salgamos al aire, y nos encontraremos en la próxima fecha del torneo federal. Déjame, para cerrar, saludar a Walter Cricri, por supuesto, que esperamos tenerlo pronto. Buenas noches y gracias a todos.